Buenas tardes. Buenas tardes. How are you? Ándale. Ya están hundiendo el Discord. Se me hizo tarde. Quería empezar a ver el juego así al inicio, ponerlo en el Discord y estar aquí, pero pues pues cómo te explico, va, que es que se nos hizo tarde, ándale, ya hay bronca. Ya hay bronca, cabrón. Bueno, me voy conectando al minuto 17 del primer tiempo. Manchester City contra Paraguay, ¿no? O sea, ahí dice par. Contra el Paris Saint-Germain. Está ganando el City con un gol ahí de rebote. Antes de ese gol, le habían marcado un penal al Paris, que la neta, pues no era. No era penal. Fue un hombrazo de Zinchenko. ¡Oh, no mames! Se equivocaba Ederson. Cuidado. ¡Uy! De peligro para la fiera. Mira, pinche Ederson, ¿qué hizo? A ver. Salió de manos. Se la dio a no sé quién. Hola, oh, verga, la perdió. Ah, Bernardo Silva. Che pendejo. Pinche pendejo, ya ves. Lo que estaba pasando por tu culpa, pinche pendejo. Un travesaño. Está pasando la repetición de un travesaño. De Kimpembe. Ah, no, de Marquinhos. Los confundo a Marquinhos y a Kimpembe, no sé por qué. When I was young. ¿Quién crees que gane? Pues yo voy City. Me gusta más el City para la final. A mí. No está más. Me imagino más una final Real Madrid City que una Real Madrid Paraguay. Paris Saint-Germain. Bueno, Ricardo. Hola, Daniel. ¿Cuáles son sus predicciones para el repechaje de la liga? Repechaje de la liga, y es que no sé quién va contra quién. Se me olvida, güey. Se me olvida, pero a ver, aquí lo podemos checar rápidamente. En la página, mi página de confianza es una de Instagram que se llama ABC de Fútbol. Por si no la siguen, síganla, está muy chida. A mí me gusta bastante. A ver, es Atlas Tigres. Sábado a las 7 de la noche, tarde noche. Atlas Tigres. Hijos, pinche madre. Estadio Jalisco. ¿Va a haber aficionados o no va a haber aficionados? Es lo que no sé. Seguramente va a haber aficionados, ¿no? Yo creo que Tigres. Yo creo que Tigres se lo va a llevar. Facilito, la verdad.
No, bueno, no fácil, pero sí, o sea, fácil me refiero a que va a saber manejar mejor el partido, creo yo. El Atlas, pues, está jugando bien, cerró chido contra el Necaxa, pero pues digamos que todavía tienen mucha inexperiencia en el equipo. Yo siento que Tigres le gana al Atlas. Corona Querétaro, iba a decir. Santos contra Querétaro en el Estadio Corona. Sábado 9:15. Estadio Corona. Santos Querétaro. No, pues yo creo que Santos, ¿no? Facilón. Facilongo. Amarilla para Ander Herrera. Y dice, no mames, ¿yo por qué? Ese güey está loco, güey. ¿Qué le pasa? Está bien pein. Charito, estás bien pendejo, güey. Chinga tu madre, tú y tu pinche vieja, güey. Fíjate ahí. A ver. Marca una falta. Ya. Por broncudo, por broncudo. Sí, güey, no mames. Tampoco tú, güey. Así no se resuelven las cosas, güey. Dímelo a mí. León Toluca. Domingo a las 7 de la tarde noche, Estadio León. León Toluca. Yo creo que León. Sí, no, no, no veo. No veo sorpresas. O sea, el del único visitante, yo creo que Tigres. Luego Santos local, León local, Pachuca Chivas. Domingo 9 de mayo, 9:15, Estadio Hidalgo. Ahí sí está parejón. Son dos equipos malos. Creo que Chivas fue menos malo que Pachuca. Aunque la tabla Pachuca haya quedado mejor. Yo creo que ahí puede ser el segundo visitante, segunda sorpresa de visitante. Yo creo que Chivas le gana a Pachuca. Y ganándole Chivas a Pachuca, me parece que Chivas iría contra Cruz Azul, ¿verdad? Yo creo que sí, Chivas le gana a Pachuca, León le gana a Toluca, Santos a Querétaro y Tigres al Atlas. Yo así lo veo. Así es mi predicción para un local y un visitante en cada día de partido. No, no, no. Es que el Pachuca Chivas está parejo, pero por lo malos que son. O sea, no. Ahí se me complica un poco, pero porque los dos son malos. Sinceramente, lo veo parejo, pero. O sea, ahora sí que pelea de inválidos, ¿no? Jimmy contra Timmy, cabrón. La verdad, no veo a ninguno de los dos así que puedan llegar a hacer algo en la liguilla, pero pues eso es lo que hay, ¿verdad? Eso es lo que tocó, manito. Ni modo. Es lo que hay para este. Ya no, ya se acabaron los viernes botaneros, ya no va a haber viernes botanero hasta agosto, julio, agosto, por ahí. Chivas contra América y Tigres contra Cruz Azul. No, según yo, Chivas quedó peor posicionado que Tigres. Según yo, ¿eh? A ver, veamos la tabla de posiciones. Luego de 17 jornadas. No, sí, güey. Ya vi. Sí, si pasa Tigres, sería Tigres. Sería Tigres Cruz Azul. Y Chivas América. Si pasa Chivas. Pasa Santos y pasa León, que sería Santos Monterrey, León Puebla, América Chivas y Tigres Cruz Azul. Ok. Ah, mira, pensé que Chivas había quedado peor que Tigres. Pues es que no mames, güey. Pues, yo que voy a andar fijando, güey. Pues, estaban muy abajo, güey. Yo la verdad veía la tabla desde arriba, güey.
40 puntos, ya no supe qué estaba pasando, güey, la verdad. ¿Cómo ve lo que pasó en el metro? Pues no hay mucho que decir, ¿no? Ahora sí que una pinche desgracia ojetísima. Pues que sorprendió a toda la ciudad. Bueno, no sé si a todo México, sinceramente, porque pues mucha gente que no es de aquí de la ciudad ni del estado, pues a lo mejor no se imaginan como la dimensión de este accidente, porque a lo mejor ni siquiera conocen el metro como tal, todo la enorme estructura que es el metro y sobre todo la línea 12, que es la más reciente, y que digamos sin esas fallas estructurales que tuvo, pues la verdad es que es una línea muy espectacular, digamos, en cuanto a diseño. Ya en cuanto a estructura y todo este pedo, pues sí, nos estamos dando cuenta que pues sí dejó mucho que desear, vea, manito. Pero pues es una línea muy, o sea, en diseño es muy bonita, pero pues sí tiene un chingo de pedos, un chingo de problemas que desgraciadamente terminaron desembocando en esta pinche tragedia. Es horrible, güey, pues, en todos los sentidos, tanto la gente que iba en el metro, en ese tren y en ese vagón, para tanto la gente que iba abajo también en la parte de la avenida, que era avenida, que es todavía avenida Tláhuac, me parece. Pues sí está bastante, bastante fuerte, bastante culero lo que sucedió por allá. Quedé impactado y no soy de allá. Sí, está cabrón. Está cabrón, sobre todo para, digo, yo que vivo prácticamente hasta el otro lado de la ciudad, pues es una zona que no frecuento tanto, pero es una zona que sí conozco y conozco bien porque pues por allá, más o menos, no es que justamente ahí, cerca de ahí, la chingada, pero por ahí vive Oscar, por ahí vivió Luis. Fede, o sea, tengo muchos de nosotros conocidos que pues sí llegamos a andar por esa zona y la conocemos y sabes que es una zona complicada en muchos sentidos y pues es triste ver cómo terminó esa pinche estructura. Pues que se supone que era, pues, una de las cosas bien hechas últimamente en la Ciudad de México. En mi México pasó eso. ¿Pero cómo? Pero pues sí, así fue, manito. Así fue. Tristemente nos fui. Bueno, yo ya estaba dormido ayer. Me levanté a hacer de la pis. Y fue cuando me enteré que había sucedido este pedo en el metro. En el Mecha. Creo que haya sido negligencia por falta de mantenimiento o falla desde su creación. O no estás tan enterado porque ya vives en Europa. ¿Qué tal, Pablo? Gracias por las estrellas. Yo creo que desde la creación. O sea, bueno, más bien es que no es que lo crea, más bien es que lo escuché de mucha gente cuando se estaba creando. No de mucha gente, o sea, lo escuchas en el Vox Populi, ¿no? Que desde que le estaban creando esa línea, la línea 12, que es una línea larguísima, 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 estaba teniendo muchos problemas y que había muchas cosas, pues, que se estaban haciendo con las patas. También tuvo un problema medio grave, la verdad no sé hace cuántos años, pero no fue hace mucho. Donde un tren, creo que también como que se descarriló y se tuvo que suspender
un tramo de esa línea, no sé si alguien se acuerde más o menos, se tuvo que suspender la actividad en un tramo de esa línea y nada más, haz de cuenta que le faltó, o sea, son como, no sé, veintitantas estaciones, güey. Punto que, por decir un número, eran 21 estaciones, 23 estaciones, y de esas 23, solamente 13 estaban dando servicio, porque las otras 10 estaban afectadas por un problema en unos carriles, güey, en unos carriles. Como ese metro está, digamos que es un metro elevado, hay una parte donde es metro elevado, es subterráneo y es elevado. Entonces, en la parte donde se hizo elevado, ahí es donde tuvo muchos, muchos problemas la construcción. Y ya después, pues, obviamente, la negligencia, porque yo creo que es junto con pegado, ¿no? O sea, si hay problemas en la construcción, pues debe ser negligencia de alguien que se permita construir así o ahí. O que los materiales con los que se estaba construyendo tampoco hayan sido de la mejor calidad. Pues porque México, ¿verdad? Pues porque nos buscamos ahorrar unos cuantos miles de millones de pesos en obras públicas para, pues, que se lo queden las constructoras que se adjudican esos contratos para construir obra pública. Se sabe, se conoce las mañas de las constructoras, que obviamente buscan reducir costos, abaratarlos con material, con contratación de personal, con muchas, muchas cuestiones. Y pues en parte, pues la complicidad, ahora sí que de las autoridades correspondientes, tanto de las demarcaciones, de las antiguas delegaciones, ahora alcaldías, y escalado a la ciudad, jefe de gobierno. Incluso a pegándole también a las autoridades ejecutivas de esos momentos, desde esos tiempos hasta los más recientes, ¿no? Donde pues no se hizo nada y pues así terminó esta tragedia del día de ayer. Minuto 34. Manchester City, Paraguay. Perdón, París Saint-Germain. 1-0 el City, 3-1 en el global. Minuto 34 en donde lo estoy viendo. Obviamente creo que la televisión va avanzado por 2 minutos o casi 3. ¿Qué es lo que no te gusta de los expulsados y por qué? No sé de qué me hablas. ¿Cuáles expulsados? Usted viaja en metro. Ya tiene mucho que no. Bueno, ya tiene. Yo creo que un par de años que no viajo en metro. Pues todavía. Bueno, yo soy muy creyente. O era muy creyente. No sé cuándo vuelvo a ir a un festival de música, pero cuando iba a los festivales de música de la Ciudad de México, que se hacían en el Foro Sol o en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, casi siempre me iba en metro. Pero pues esas líneas no tienen, bueno, esas líneas que agarro, pues no tienen problemas a la vista cabronamente estructurales. Seguramente ya siendo más, ¿cómo decirlo? Siendo más meticulosos, yo creo que sí, todas las líneas de la Ciudad de México del metro tienen problemas y fallas, porque ya es un metro ya viejo y al que no se le ha dado mantenimiento, pero también en parte por, yo creo que también por este pedo del subsidio que se tiene en la Ciudad de México con el metro, y por eso
A pesar de que es un transporte muy barato, yo creo que por lo mismo que se subsidia, ese dinero pues no se destina a mantenimiento y obra pública como tal para ese transporte. Yo creo que, pero es como estar entre la espada y la pared, porque si le dices a la gente que ya no lo vas a subsidiar, obviamente el transporte, el boleto para transportarte te va a subir y se va a elevar un costo bastante, bastante considerable, y la gente la va a hacer de a pedo. Pues, ya sabes, como que todos quieren todo, ¿no? O sea, que sea barato y a la vez que esté bien mantenido y que esté al tiro con la última tecnología, pues cuando no se puede, güey. Pues somos México, somos un pinche país tercermundista, somos gente que todo queremos, pero nada damos. Entonces, pues está cabrón, ¿no? O sea, yo por ejemplo lo veo en el tren suburbano que pasa por afuera de la Ciudad de México y que viaja por diferentes municipios del estado. Y pues no mames, o sea, pues es un boleto que te cuesta 18 o 20 pesos el viaje, y la neta es que las instalaciones están bien. No es un pinche, no es el tren de París, güey, pero la neta las instalaciones están bien, pero es caro, es muy caro el tren suburbano. Pero se nota, ¿no? Con ese costo, pues se nota que por lo menos tratan, ¿no? De cuidarlo y de mantenerlo bien, y hay seguridad y todo está más o menos de lo que se ve, pues se ve que está en orden, pero pues y luego tú, o sea, por ejemplo, uno cuando llega del Estado de México, yo por ejemplo, del Estado de México, luego cuando me iba a la ciudad, pues era, me agarraba el suburbano, me iba en el suburbano hasta Buenavista, y en Buenavista ahí agarraba el metro. Y no mames, pues te das cuenta, güey, que, o sea, te bajas del tren suburbano hasta con aire acondicionado, súper bien. Y te subes al pinche metro Buenavista y pues no mames, güey, ¿no? La neta, pues sí. Es una diferencia de calidad de los trenes muy cabrona, pero pues en parte es porque pues el suburbano es más reciente también, ¿no? Tiene otro sistema un poco más moderno en los trenes. Y si tú quieres aplicar y llevar ese cambio al metro, güey, pues tienes invariablemente que subir el costo para empezar a modernizarlo, güey, en todos los sentidos. Pero obviamente la gente nunca va a querer que le suban su transporte, pues por muchas, muchas cuestiones, ¿no? Y es algo, es estar entre la espada y la pared con ese tema del transporte público, sobre todo del metro. Pero pues, digo, pues es una desgracia, ¿no? Uno nunca espera, ¿no? Tampoco es como que hayan hecho esa línea con 3 pesos, güey, ¿no? La neta, pues es que fue una pinche millonada. Y aún así, pues no, nos pues, queda en evidencia, pues, que no se hizo, la verdad, nada, nada, nada bien. Es una tristeza lo que pasó. El suburbano es el mismo que usas para llegar al Estadio Azteca. Perdón mi ignorancia, no soy de la CDMX. No, no es el mismo. Ese es ese tiene otro nombre. Se llama tren ligero. Ese es el tren ligero. Justamente ahí te lo dice Jimmy y te lo dice Marco. Ese es el tren ligero. Ese tren ligero sale de Tasqueña y llega hasta, ay, hasta por Xochimilco, la parte de atrás de Xochimilco, si no estoy mal. Nunca he llegado a la parte, hasta lo último del tren ligero, pero sale de Tasqueña, eso sí lo sé. Sale de Tasqueña, que está en el sur de la Ciudad de México, y de ahí pasa por el Estadio Azteca, y te haces, de ahí de Tasqueña al Estadio Azteca, te haces como unos 10, 15 minutitos por ahí. Y sí, es un tren bastante chiquito, o sea, de hecho es chiquito incluso el tren, cada tren es chiquito, tiene como no sé cuántos vagones, pero son muy más chiquitos que el metro normal. Y es una línea con poquitas estaciones, tiene como unas 8,
a lo 8 o 10 estaciones, no estoy seguro si más o menos, pero por ahí ronda. ¿Cuántos servicios de transporte hay en el Estado de México? En el Estado de México hay, o sea, como tal de obra pública reciente, está el tren suburbano y está el Mexibús. Y se está haciendo el Mexibús en varias partes todavía del Estado de México. Pero el Mexibús no tiene más de 15 años, yo creo. Por ahí debe tener unos 15, 15, 20 años. Por ahí, más o menos. En cuanto a, desde el inicio de construcción, ya operando, tiene muy poco, tiene muy, muy poquito. Y ya el Mexibús ya empieza un poquito a verse deteriorado. También está el Mexicable. Por ahí decía Jimmy. Sí, es cierto, Jimmy. El Mexicable es un. Es un este transporte, no me acuerdo cómo se llama, güey. Pero pues es. Esta navecita que va viajando a través de cables. ¿Cómo se llama ese? Como tal el transporte. No me acuerdo cómo se llama ahorita. Se me fue el nombre. Pero ese conecta una parte del Estado de México que es el. Que es la vía Morelos. Que es una vía. Pues como el. Haz de cuenta que es como el viaducto del Estado de México. De la zona. De la zona. De la zona de Catepec, Aragón y circundantes, pues es como lo que conecta muchas cosas, la vía Morelos, conecta con un cerro que está o estaba medio alejado de todo lo que es esa vialidad de esto de Ecatepec y vía Morelos, lo conecta porque había mucha gente que bajaba de ese cerro todos los días, en combi o en camión, pero pues hacían mínimo 1 hora y media, güey, para bajar. Y luego ya de ahí para irse a sus trabajos eran como otras 2 horas, entonces pues hacían un chingo. Entonces ese teleférico, que ahí bien nos dice en el chat, ese teleférico conecta rápidamente a la gente que vive en esa zona un poquito complicada. A bajar rápidamente y a que, o sea, pues a que los trayectos de toda esa gente, pues que es de clase trabajadora, pues sea menos complicado y sea más, un poquito más rápido, un poquito más eficiente. Y después tenemos los camiones, las combis, que la verdad están bastante culeras. Seguramente muchos de los que no son de aquí del estado ni de la Ciudad de México verán o habrán visto videos en Facebook o en Twitter, pues yo creo que cada semana, cada 2 semanas de asaltos en combis, pues prácticamente todos, si no es por decir que todos, prácticamente todos los asaltos que ves en esos videos son combis del Estado de México. Entonces, sí, la verdad es que sí, el transporte en el Estado de México es bastante complicado y el tren suburbano. Pues el Estado de México es grandísimo y el tren suburbano conecta una parte muy, muy chica de todo lo que es el estado. Que después dicen que ya quieren hacer la línea mucho más grande y que quieren mejorar, conectar otras zonas mediante el tren suburbano. La verdad es que yo no sé qué esperan, estaría bastante chingón. Pero pues igual es un problema entre desfalcos, robos, corrupción, que todo el mundo sabemos que hay en cualquier gobierno entrante y saliente, pues está cabrón pues dar inicio a la obra pública, que también, por ejemplo, el suburbano está, me parece que está concesionado a privado, o sea, me parece que es de empresa privada esa madre, o sea, creo que no es como tal, digamos que es que ahí no sé cómo se le dice, güey, porque yo no sé muy, muy bien cómo de estas figuras de figuras jurídicas, no las conozco bien, pues digamos que como tal el gobierno del estado
no es el que está encargado del suburbano, sino que hay un privado que es el que lo administra, por así decirlo. Entonces, ahí es otro tema, por eso también es muy caro. Porque en el mapa de México, Edomex se ve chiquito, pero está más grande que mi ciudad. No, según yo no está tan chiquito, güey. Es grande el Estado de México. Es muy, muy grande. ¿Y cuánto cobran en el suburbano? El suburbano sí es caro, cuesta como 20, 20. La última vez que me subí cobraba 20 pesos por transportarte en un trayecto que te haces en coche. En coche, fíjate, en coche, ese trayecto que hace el suburbano, obviamente, pues con sus vías y directo, que eso es lo que acorta el tiempo muy cabrón. Ese trayecto en coche te lo haces en 1 hora, hora y media. En el suburbano está contabilizado porque aparte está cronometrado y ahí está muy, o sea, en ese sentido está bien porque pues te va avisando así de que tal tren ya llega en 3 minutos, tal tren se parte en 7 minutos. Entonces, cada tren que sale de la estación Cuautitlán o de la estación Buenavista tiene para llegar a su destino final. Tiene 40 minutos, son 40, 42 minutos exactos. Entonces, de ahí no sale. O sea, tú en 40 minutos ya estás en la Ciudad de México rápidamente. Entonces, sí, es un transporte que ayudó mucho a la gente de esa zona. Pero pues es una parte del estado todavía. Pues a mucha gente le queda lejos, a la gente de Naucalpan, a la gente de Nicolás Romero, a la gente de acá de Catepec, pues también le queda lejos, la gente de Aragón, la gente de ciertas partes de Aragón, de Nesa, Los Reyes, Santa Marta, toda esa parte, pues no, ahí no hay suburbano. ¿Ha ido al Chopo? No, he pasado, pero nunca he ido. O sea, he estado cerca de ahí porque está atrás de Buenavista. Justamente se pone los días sábados. Ah, no. Sí, los días sábados. Y eso, pero he pasado, nunca he ido. ¿Y cuánto cobran en Tlalpan? Aquí en esa no hay suburbano, qué sad, qué sad. Pues sí, la verdad es que, o sea, el suburbano lo quieren llevar hasta Huehuetoca, que a mucha gente a lo mejor de ustedes no ni conoce dónde es Huehuetoca, pero Huehuetoca ya es la parte final del estado donde ya casi estás como a 40 minutos, 1 hora de Querétaro, güey. O sea, ya está bien cerquita, ya está pegado. Junto con Pegado, que por cierto ya se acabó el primer tiempo del Manchester City contra el París, contra el Paraguay. 1-0, marcador. El City está a 45 minutos de la final. Pinche Paraguay. Se tiene que rifar Paraguay, güey. ¿Cómo se llama la línea de metro que está sobre la calzada Zaragoza? Se llama. Se llama línea. Es la línea. La línea B. Es que esa es por letra, según yo. En la Ciudad de México, el metro es por número. O sea, las líneas son por número. Y el metro que sale de Ciudad de México hacia Estado de México es por letra, según yo. La línea A, dice. Es la A. Ok. Es por letra, porque la B es la que sale de San Lázaro. No, no es cierto. De Buenavista a Ciudad Azteca. Esa es la línea B. Que ya llegar a Ciudad Azteca ya también es Estado de México. Ya es la parte de Catepec.
¿Cuál es la línea más viejita del metro? Ay, la 1, creo, ¿no? Pues sí, ¿no? La 1 y la 2, creo que la 1 y la 1 y la 3 o la 2 las hicieron casi al mismo tiempo. ¿Quién más se ha caído en las escaleras del metro? Es cuando te tropiezas. Yo me he tropezado, pero nunca me he caído. Que yo recuerde. Llegué a mearme hasta en el metro alguna vez, me acuerdo, borracho. Era del proyecto maestro original del metro donde las líneas. Ay, güey. La línea 1 y 2 con un año de diferencia. Estaría bien ahora con todo este pedo del metro que tristemente pasó. Como investigar la historia del metro, ¿no? Que nos cuenten la historia, que alguien nos cuente la historia del metro. Estaría padre. Seguramente debe haber algo en YouTube respecto a ese tema de la. Del. Historia del metro. A ver si tenemos algo aquí. Historia del metro de la Ciudad de México. A ver. Nueve misterios del metro de la Ciudad de México. Documental El Metro, una historia subterránea. Seis videos de fantasmas reales captados en el metro. ¡Chinguen a su madre! Gente rara haciendo cosas extrañas en el metro. Ok. Etapas de construcción del metro de la Ciudad de México. Metro de la Ciudad de México, las 10 estaciones más peligrosas. Seis fantasmas captados en el metro. La historia del metro en un video. Está, que le haga el Fede, güey. Ve el video de Vice de las bandas reggaetoneras en el metro. Ok. Yo estaba viendo la otra vez un chavo que te cuenta la historia de cada estación del metro, de cada línea. Lo voy a volver a buscar. Si sí está cabrón porque sí es un pinche, un chingo de tiempo, pero un chingo de tiempo, güey, así. Son como 3, 4 horas, güey, donde te va contando así, ah, esta se llama tal porque aquí hacían esto y la chingada, bla, 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 bla. Esta se llama panteones porque en algún momento tuvieron los panteones, no sé qué más. Y te cuenta así toda la historia, todo el detrás de. Yo tenía una novia que vivía en el DF y me caí cuando fue por mí. Mi maleta salió volando hasta por el puesto de una doña. ¡Qué pe! Perdón. No le daba. De chiquito no le daba miedo caerse a las vías. No. Si sí decías, no mames, ¿qué se sentirá, no? Porque ves que dicen que ahora sí que las vías como tal, pues están electrificadas o tienen una carga así eléctrica muy cabrona. Y pues que mucha gente se mata, ¿no? Busca el canal TMC Historias de la Ciudad de México. Este se llama Camarones. El metro es donde sale Ninel Conde en topless. Ah, ese es el periódico, El Metro. A ver, vamos a ver por acá. Me dice que me lo pusieron en Discord. A ver, ¿qué me pusieron en Discord? ¿Qué dice? Las pandillas del metro de la Ciudad de México. Ok. Ay, güey, 24 minutos. Cabrón. Ok. Lo podemos ver después del partido, porque sí está largo.
Mientras podemos ver algo rapidito. Hórridas leyendas urbanas del metro de la CDMX. 10 relatos de terror del metro. Ándale, güey. Inframundo relatos. Alguien te observa en la oscuridad. ¡A carambolillas! A ver, vamos a ver. Gente rara haciendo cosas extrañas en el metro. Es que yo quiero ver qué. Es que no sé si esté divertido. A ver. El metro de la Ciudad de México es uno de los más graciosos del mundo, ya que en ese lugar siempre te podrás encontrar con personas tales como esta. ¡Hola! Quiero entrar al metro, pero no me dejaron. ¡Hazte para acá, mi hermano! ¡Dejen salir! ¡Anímense para acá! ¿Para dónde vas? ¡A insurgentes! ¿A qué? ¡A putear! Por eso. Bueno, aquí, para los que no sepan, la estación del metro Insurgentes, la estación del metro Insurgentes aquí en la Ciudad de México, es una estación, es una glorieta. Tú sales y es una glorieta, se le llama también la glorieta de Insurgentes. Entonces tú sales y en la glorieta se junta mucha gente de todo tipo, se juntan gays, se juntan punks, se juntan reggaetoneros, se juntan emos, se juntan de todo, se junta de todo ahí, como que ahí es el centro de juntarse para todos, se juntan los godines, y de ahí, ahí de la estación de Insurgentes, está la zona rosa, está pegada prácticamente a la glorieta de Insurgentes, la zona rosa. Está pegada y tiene, pues digamos que mucha vida nocturna, tiene muchos antros, antros gays, bares, bares para cualquier tipo de orientación sexual, restaurantes, cafés, taquerías, hay de todo en Zona Rosa, pero lo que predomina, sinceramente, pues es pues el tema de los gays, ¿no? Hay mucha gente, mucho homosexual y hay mucho bar gay, entonces por eso decía esto nuestro compañero. F para los afectados, así es, tocayo, gracias por las estrellas. Así es que por eso lo decía. Mismo aquí en Berge TV, queremos mostrarte a las personas más graciosas y entretenidas que te podrás encontrar en el metro de la Ciudad de México. No entendí. ¡A huevo, a huevo! ¡Metí a los Simpsons! ¡Ya me gustó! Para comenzar con este top, quiero presentarles a este chico rapero del metro, que tuvo la mala suerte de ponerse a rapear en uno de los vagones, hasta que una chica le hizo frente con un mejor rap. No creerás cómo se puso el ambiente. Improvisando de principio a fin, tú tienes que ver el bro de camarón, yo como es el fin, no me da pena. La verdad es que ya llegó, ya la de pelos parados, díganme quién la espantó. Si yo sigo improvisando, mi rap siempre lo arrebasa. Lo bueno que ya va en el metro y ya va para su casa. Voy para mi casa porque vengo de trabajar. ¿Por qué más en lo mismo a ti que te gusta hablar? No te quieres ver, no deja hablar, que no hace nada que ver. Soy yo, la va a aprender. Mira, te paso mi link, ya te conseguiré. Si no lo sabes bien, búscame en YouTube también. También los perfiles por si me quieres escuchar. Te paso unos pocos para que te sepas. Ok, yo no no me soy el hables de de la redes industria musical. instrumentales. Pero Van me conoces improvisando, de espera, la espera, música. mi güey. Esta mujer que verás en este video, te apuesto que te encantará, ya que no creerás cómo canta en el metro para ganarse la vida. Su energía y felicidad de verdad que te alegran el día. Celo, 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 celo,
quiero bailar solo contigo. Y me dirás que tú eres mío. ¿No le gustaron la canción? Muy alegre. Ay, como yo te amo. Oh, como yo me amo. Ándale. Como yo te amo. Como yo te amo. Ay, cómo te amo. ¿Me puedes ser? Ay, no me acuerdo. En este video te quiero mostrar al youtuber que en su canal tiene por nombre YoshiTV. Él tuvo una gran idea social que de verdad aplaudo, ya que lo que él hace ante la situación que estamos viviendo hoy en día por la enfermedad que está azotando al mundo entero, requiere de mucho compromiso de todos, pero la forma en la que él pone su granito de arena es increíble. Una información importante. Y es sobre el tema del coronavirus. Y también quiero regalarle unos tapabocas. Podemos nosotros prevenir el coronavirus simplemente tomando las medidas de prevención. Y es lavándonos las manos frecuentemente con agua y jabón. Usar el tapabocas porque no sabemos quién puede estar enfermo. Tú puedes estar enfermo y no tener síntomas y estar contagiando a los demás. Y te recomiendo usar guantes porque no sabemos la superficie, pueden estar contaminadas. El virus dura aproximadamente 2 días en el plástico y en el metal. También no saludarse de manos ni de besos. Muchas gracias por su atención y voy a regalar estos tapabocas. Todo bien, todo bien. Mames, cuánta pinche gente, güey, sin el cubrebocas. Pues prácticamente todo el vagón, güey. Ese güey con su cigarro. Verga, güey. Sí está cabrón, sí está cabrón. Pues ver cómo a la gente le vale verga. Gracias por su atención. Bueno, a lo mejor eso fue. A lo mejor habría que ver la fecha en que hizo el video. A lo mejor mucha gente todavía no sabía. Lo habrá grabado por marzo, ¿no? Y a lo mejor como que mucha gente todavía no creía, porque a mí se me hace extraño que haya mucha gente en ese momento en el metro sin cubrebocas. A lo mejor lo grabó muy, muy a principio, ¿no? Cuando estaba llegando ese pedo aquí a México. Porque sí, era mucha gente, güey, qué pedo. Digo, de por sí yo sé que somos hipervergueros, pero pues como que si eran demasiados, ¿no? Sí, sí, se me hizo extraño. Porque este señor le dijo, no, yo no. Así, cabrón, cuidado. Este hombre que verás en este video sí que tiene una manera súper increíble de vender sus donas y empanadas, ya que fíjate nada más cómo tiene un gran carisma para vender y cómo controla su charola. Dones, empanadas, dones, empanadas, empanadas, dones. Seguramente cuando comiences a escuchar a esta señora, pensarás que es una cantante del metro común y corriente, que busca el sustento para su familia, por medio del canto obviamente. Pero después de un rato, te darás cuenta de que lo que hace, en realidad, no es nada normal. Te apuesto que morirás de risa. Tiene tu boca. Domina mi antojo. ¿Cuándo te estaba ayer? Mira aquí la sal. No se te olvidan. Ya no estás más a mi lado, corazón. Puse ya no estás más a mi lado. Y es la historia de una morra. Ah, bueno. ¿Qué? Sale esa puta. Hay que verlo así. He buscado por lo quiera que yo voy y no te puedo hallar. La, 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 la.
Mi grito prisionero. La, 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 la. Sabemos que hoy en día las mujeres mexicanas se están poniendo más rudas, pero de verdad que es muy chistoso cuando pelean por algo ético y la verdad que eso lo aplaudo. Lo que no me gusta, a mi parecer, es que exijan algo que ellas mismas no realizan. Solo fíjate cómo este grupo de mujeres trata de bajar a este hombre del vagón del metro, que no quiso ceder el asiento a una mujer embarazada. No, le jugó mucho, le jugó mucho. No, no mames, es que sí, güey, ya cuando se te va encima la gente, güey, verga, güey. Pero bien, nada más le faltó decir, sí, 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 todos ustedes me la pelan. Yo lo, bro. En comparación al anterior, da un ejemplo de por qué las... Esa es la línea B, esa es la que conecta Buenavista con Ciudad Azteca y que pues, mucha gente pues es pues ya de lo que viene siendo Ecatepec, que Ecatepec pues se considera uno de los municipios más problemáticos del Estado de México, pues por su gente, por todo lo que pues, conlleva, ¿no? Tener pues, a la gente pues de Ecatepec, ¿no? Digo, por no decir otra cosa, ¿verdad? Que suene un poquito más fea. Las mujeres tienen que ser parejas en el aspecto social y ético, ya que también hay casos de mujeres que no tienen conciencia. Y solo fíjate cómo esta mujer decide no cederle el asiento a una mujer embarazada, a pesar de que todas las mujeres del vagón se lo recriminan. Esta mujer de verdad que es de admirar, ya que en comparación de otros videos que vimos antes, ella se pone el ejemplo de manera efectiva, y eso sí lo aplaudo, ya que tiene mucha razón, el vagón de mujeres es solo para ellas,
Solo mujeres, está bien luchar por sus derechos, pero también practiquen el ejemplo. Si no los hacemos respetar nosotras, ellos nunca lo van a hacer. Entonces, por favor, te invito a que eduques a tu esposo a que tenga que ir en el vagón de los hombres o en los vagones mixtos. Para eso son mixtos. ¿Sí? Muchas gracias. ¡Para tu casa! Disculpa, ¿sabes que este es un vagón exclusivo para mujeres? Sí, ¿y por qué te subiste? No, independientemente de lo que haga él, ¿tú por qué te subiste? No viste que era pero ahorita te vas a bajar y te vas a subir al de hombres. Te lo agradecemos muchísimo. Todas las mujeres que venimos aquí, te agradezco muchísimo que respetes el espacio de las mujeres. Igualmente, hasta luego. Espero que sí. ¿Se va a bajar? No se va a bajar. El señor no se va a bajar. Bueno, esperemos para la siguiente ronda. Gracias. Para tu casa. Ahí sí tiene razón la señora en hacerla de pedo. Claro, claro, tiene toda la razón, ni pedo. Así es. Hasta que no entendamos, ¿verdad? Puesto que es uno de los videos más graciosos que verás hoy, ya que te apuesto nunca antes habías visto cómo se practica una pelea de exorcistas y mucho menos nunca, te lo apuesto, podrás ver cómo es una pelea de exorcistas en pleno vagón del metro. En el nombre de Jesús te vas de este cuerpo que no te pertenece. Te vas en el nombre de Jesús. Te vas. No mames. ¡Mames! ¡Hola, a ver! ¡Oh, se puso bien feo! ¡No mames! ¡Hay que bájense! No se vaya a salir el espíritu y los vaya a poseer a ustedes. Quiero terminar con este video que te apuesto que te dejará sorprendido. Ya que alguna vez has visto o estado en las horas picos del metro, de verdad que es algo sorprendente. Ya que el número de personas que se juntan para tratar de subirse a los vagones es increíble. ¡A la verga! Llega un punto en el que fíjate cómo tratan de subirse al metro por las ventanas. De verdad que no lo creerás. No, pues ya lo vimos. ¿Qué opinan de estos videos, amigos? ¿A poco no el metro de la Ciudad de México es Ándale. Increíble? Dejen su comentario al respecto. ¿Cómo te llamas, amiga? Si les gustó el video, Roberto. Clica la campanita para que estén pendientes de todo lo nuevo del canal. ¡Carambolas! ¡Carambolillas! Bueno, ya el partido no lo... Solamente lo puede ver la gente de Discord, porque si lo pongo aquí, pues obviamente me funan, ¿verdad? Me cancelan. ¿Cuánto va el partido? 1-0, minuto 54, nos pasamos por 10 minutos. Imagínate vivir en Alemania y perderte estas maravillas. Lo más, pinche gente. Que sí, está cabrón.
Ahí te das cuenta, ¿no? O sea, digo, pues es cagado verlo ya cuando pasa el tiempo, pero pues en el momento pues no es nada cagado, güey. Como esa falta de, pues, de civismo, güey, de, o sea, de educación básica, de entender que pues hay reglas, güey. Y te podrán parecer injustas o injustas, esa ya es una perspectiva muy tuya, ¿no? Muy personal, una visión muy subjetiva, pero pues si la regla está establecida de esa manera, en ese lugar, en ese y en los espacios que se tienen que respetar, pues respétalos y ya, güey. No quita nada, güey. Pero pues la gente pues es bien necia, cabrón. Y pues por eso vivimos en la sociedad esta culerita que tenemos, ¿verdad? Estamos inmersos en ella. Ni pedo, no podemos hacer mucho al respecto. Peleas entre morras de los vagoneros. Ándale, ándale. Pinche metro, qué cosas no nos ha dejado, cabrón. México lindo y querido, pues sí. Como que sí tenemos esta capacidad muy cabrona de, a pesar de saber que está mal, reírnos, ¿no? Pero pues ya siendo como un ejercicio más de análisis. Y sí nos hace falta un chingo, güey. Nos hace falta un chingo de cultura muy cabrón. Sí estamos muy de la verga como sociedad. Contexto. Gracias, Emiliano, por las estrellas. Estamos hablando de situaciones que ahorita vimos en un video respecto a cosas del metro y así. Y y pues estábamos hablando como, bueno, yo estoy dando como mi punto de vista respecto a lo que acabamos de ver, gente que no respeta los vagones de las mujeres, gente que no se para ceder su asiento a personas con una situación adversa y para quienes están destinados los asientos, entre algunas otras cosas. Bueno, la señora también fue muy tierna ahí cuando estaba cantando. Y sí, pues de esas personas que se suben y pues, no sé, por cada viaje de metro que uno se avienta, pues fácil, así en una tarde de 4 a 7 de la tarde noche, pues te podrán tocar dos personas que suben a cantar, otras tres que se suben a vender cosas, otras que pues se suben ya nada más a pedir dinero. De todo te puede tocar en el pinche metro. ¿Qué es lo más loco que usted ha vivido en el metro? Lo más loco que yo he vivido en el metro. Híjole, no sé. No sé, no sé. Una vez ya no alcancé metro. Así, de que iba. Pues iba corriendo, güey, por el metro. Creo que era el metro Salto del Agua. No me acuerdo qué pinche metro era. Que pues, obviamente, como que tú no entras a la estación y está luego, luego el tren, ¿no? Sino pues que tienes que ir caminando así por pasillos y la chingada. Y así justamente iba caminando y así, no mames, ojalá alcance, ojalá alcance. Y ya nada más de repente escuché cómo cerraban las puertas. ¡Tit! Y ya escuché que se cerraban las puertas. Y ya se arranca el metro. Y ya justamente iba llegando al andén. Verga, güey. No, güey, ahora cómo le hago. Y ese día tuve que llegar a casa de un amigo a dormir porque pues ya no alcancé el metro para irme a mi casa. Entonces me tuve que quedar en casa de un amigo. Le tuve que hablar todavía de un teléfono de monedas, porque en ese tiempo pues tenía celular, pero no tenía crédito. Entonces sí, fue de hablarle y, güey, nada más tengo un minuto, nada más para decirte que si puedo llegar a tu casa. No, sí, ya sabes que sí. Ah, órale, va. Y ya, le colgué y ya estaba cerca de ir a su casa. Y ya pues me fui, creo que me fui en un micro, no sé qué. Sí, un micro o algo así.
Sí, porque me tuve que salir del metro, todavía le pregunté al vigilante encargado de esa estación. Le pregunté, oiga, ¿sí era ese el último metro? O sea, ¿seguro que era ese? Sí, joven. Sí, yo lo que te recomendaría es que mejor... ¿A dónde vas? Ah, oh, aquí cerca. Ah, no, pues aquí agarras el micro tal y ya ese te lleva. Ah, pues, gracias. Gracias, jefe, que pase buena noche. Igual, cuídate, hijo. Gracias. Gracias, patrón. Oiga, ¿no tendrás 5 pesos? Es que tengo que ir hasta Puebla. Ah, no es cierto. También mucha gente que te toca, que te topas, que te dice que... Eso es más cerca de las terminales. Por ejemplo, en la Tapo, donde pues yo pasaba muchas veces cerca de la Tapo porque mis papás trabajan ahí cerca. Prácticamente del otro lado de la Tapo está el Poder Judicial. Mucha gente afuera de la Tapo te dice, oye, lo que pasa es que me acaban de asaltar y tengo que irme a Puebla, pero no junto para mi boleto y la chingada. ¿No tendrás 10 pesos, 5 pesos? Con los que me puedas apoyar. Y ya, pues, si quieres, o sea, obviamente tú sabes que, pues, que no es cierto, ¿no? O hay gente que nada más lo dice como speech, pues, para sacar dinero. A lo mejor puede haber uno que otro, pues, que sí lo habrán asaltado. Pero, pues, ya tú sabes si se lo das o no se lo das, ¿no? Total, si puedes darlo y no te va a doler el bolsillo de alguna manera, pues, lo haces, ¿no? Bueno, yo es lo que yo pienso, ¿no? Si puedes darlo y... pues a lo mejor no te hace tanta falta y pues traes un poquito de sobra pues para lo que vayas a hacer, pues ¿qué más da, no? ¿Qué más da dar esos 5 pesos para una persona que sepa la chingada en qué los utilizará? No sé, güey, gastarte en un pinche cigarro, no sé, lo que sea. A mi papá le tocaron más cosas. A mí no tanto. O sea, recuerdo, por ejemplo, recuerdo una en la que mi papá y yo como que nos tocó la, no sé si la misma persona, no sé si el mismo vagabundito pa tu casa, 2-0 el 7 arriba. 4-1 global. Riyad Mahrez, así se dice, ¿no? Porque es como argelino, entonces es otra pronunciación, güey. Y Neymar encabronadísimo. No, pues adiós. Y Pochettino dice, verga, güey. No mames, güey. No sé si nos tocó el mismo vagabundito, pero a mí me tocó que, o sea, pues estás... En el vagón, ¿no? Por ahí de las 11, 12 del día, línea 1, que no está tan llena. La línea 1 se llena de las 6 y media de la mañana a las 8 y media, 9 de la mañana. Se atasca bien culero, ahí sí, no mames, güey. Ahí es donde sufres, porque todo el mundo va a trabajar. Y luego se vuelve a llenar... De ida, o sea, como de yendo de Pantitlán a Observatorio, ahí es donde se llena. Y luego de regreso se llena igual de 5 de la tarde a 8:30, 9 de la noche. Es igual así, pinche línea insufrible, cabrón, de regreso. Y una vez a mí me tocó como al mediodía, 11 de la mañana, subirme al metro y no había tanta gente y de repente se subió un vagabundito y no mames, pues apestaba a cabrón, güey, o sea, uf, verga, sí, olía pues muy fuerte, ¿no? Por su situación de calle y así, y no mames, estaba cabrón el olor, cabrón, cabroncísimo. Y así la gente se fue bajando, güey, se fue bajando. Yo todavía tenía que ir unas estaciones un poquito más lejos. Así, no mames, yo creo que sí me voy a cambiar de... Entre que sí me cambiaba de vagón y no. Y ya sabes, es que, güey, cuando te bajas ya está, traes como impregnadito
así el olor, güey, entre sobaco, pues orines y otras materias. Sí, así, hijo de su pinche madre, güey, no, sí estaba cabrón, estaba fuerte, estaba fuerte. Sí, sí te quedas impregnado, o sientes tú que hueles así, güey, ¿no? Así como, es tan fuerte el olorcito, güey, que no mames. Pazuco. Pata, sudor y cola. Sí, pues, no mames, pero no, porque ese de pazuco es más como de, como de botarga, güey. Este era ya así. Ya otro nivel, güey. El nivel extremo, güey. El nivel legendario, güey. Era un vagabundo, güey. Era un anarquista de Seúl. Era de Ara 4, güey. Era de filosofía y letras. No, no mames. Y a mi papá le tocó lo mismo, le pasó lo mismito. Pero a mi papá se sabe muchísimas más historias. Porque mi papá sí, hasta la fecha. Digo, ahorita ya no por la pandemia y así. Pero hasta antes de la pandemia, pues él andaba un chingo en el metro. Porque, pues, como es abogado, pues tiene que ir a diferentes juzgados. Y es más fácil moverte tú mediante el metro, el transporte público, en este caso el metro. Es más fácil moverse mediante el metro a diferentes zonas y luego regresar, que en el caso de mi papá, pues, y mi mamá, pues ya tienen como un lugar destinado donde, pues, aquí vamos a regresar y ya de aquí dejamos el carro y de aquí nos vamos, ¿no? Entonces tiene como un punto de reunión, un punto de encuentro y ya de ahí, pues, mi mamá se mueve a su trabajo y mi papá se mueve al suyo. Entonces, pues, sí, mi papá, hasta antes de la pandemia, pues, se seguía moviendo mucho en metro. Y pues sí, luego sí nos contaba algunas cosillas ahí. Tanto buenas como malas, o pues, ya sabes, de un güey, la típica pareja peleándose y que hasta le va pegando a la señora, o cosas así, o sea, de todo, de todo, de todo. De todo le ha tocado a mi papá. Algún día le preguntaré de qué anécdota se acuerda. Mi papá es medio malo también para recordar cosas o tiene medio mala memoria a veces. A ver. A la verga. Hola. Okay, justamente acabo de ver lo que pasó, lo que dice el chat. Adiós Paraguay. Es que dice par, miren, se los voy a poner rápido, ¿eh? Dice par aquí, ¿ya vieron? Entonces por eso di digo yo que es Paraguay. ¿Algún día crees sacar a su santo padre en stream? Sí, seguramente sí. Digo, ya alguna vez hice una plática con él en YouTube. Creo que quedó más o menos bien. Podríamos hacer otra también con mi mamá. El sábado estuve aquí con un par de amigos y vino Mike aquí a la casa y vino otro amigo también y estuvimos platicando ahí con mi mamá como de toda la época de la secundaria y pues muchas cosas que mi mamá no sabía. Fue cagado porque mi mamá estuvo platicando con nosotros hasta muy, muy noche, como hasta las 2, 3 de la mañana estuvo platicando con nosotros de todo lo que le contamos de la época de secundaria. Por ejemplo, mi mamá no sabía que a mí me habían asaltado en la secundaria. Por ejemplo, ¿no? A mí me asaltaron en la secundaria, más bien me bolsearon, ¿no? No me asaltaron porque no me pusieron una arma ni me amenazaron como tal. Pero pues sí me bolsearon así culeramente, pues unos güeyes más grandes. Y me quitaron un celular que a mí en ese tiempo era mi primer celular. Me habían regalado un Nokia de esos de tabique. Y pues yo llegué a mi casa y yo le dije a mi mamá
que me lo habían robado, ¿no? Que, o sea, que en la escuela me habían, o sea, alguien se había metido la mano a mi mochila y me lo había robado. Pero como tal no le dije que pues fue un güey, así que no, que me bolseó junto con mis, con todos mis otros amigos, ¿no? Entonces, eso no lo sabía mi mamá. Entre otras pinches pendejadas. A la verga. Cuidado. El París ya se está calentando. No mames. Sí. Sinchenko reclamando, no mames, ¿estás viendo que están pegando, güey? ¿Estás viendo que están pegando, Albi? ¡No manches, Albi! ¡Están pegando, Albi! Y Fernandillo, ¡cámara, cabrón! ¡Cabeza! ¡Cabeza, güero! ¡Vamos ganando, güero! ¡Cabeza! ¡Mira, güey! ¡Ya te molestaron! Es que sí, güey, cuando estás ahí te calientes. Lo entiendo. ¿Y a qué hora llega el Undertaker? Ya más falta el Undertaker, ¿va? Ya que se reviva el Toros Neza contra Jamaica. No mames, ¿se acuerdan de esa bronca épica? Donde... Ay, güey, es que estoy viendo la bronca también aquí. Bueno, los manotazos que se están dando. Donde... ¿Cómo se dice? Donde desmayaron al Pony Ruiz. Pobrecito. El Pony Ruiz, güey. Pinches jamaiquinos culeros, güey. Le pusieron en su madre al Pony. Me noquearon al Pony Ruiz. No le tocaba. No era tu momento, carnal. Y ese partido es de árbitro. Cam. No, eso sí eran más cabrones que los de árbitro Cam, ¿eh? Te estamos diciendo que traes cola. ¡Suelta rápido! ¡Ya empezaron a pegar! ¡Ya! ¡No burles tanto! ¡No burles tanto que te van a pegar! Sí, a huevo. ¿Y uno de verguero qué hacía? Burlaba. Trataba de burlar más. Para calentar más al público. Pues sí, ya el partido ya se rompió. Yo creo que ya... No hay ninguna posibilidad para el París. Ya la frustración ya. Yo creo que el París sí se entiende su frustración. Pues, obviamente los medios van a decir, no se entiende la calentura y que empiecen a patear. Obviamente, pues no mames, ¿no? O sea, es lógico. A lo mejor no está bien, güey, pero pues es la lógica. Te vas a calentar, güey, pues porque vas perdiendo y te van a eliminar, pero... Pero pues entiende de cierta manera porque el París el primer tiempo dominó los primeros 20, 25 minutos, hasta antes del gol, dominó los primeros 15 porque creo que cayó el 15 el gol. Los primeros 15 dominó muy cabrón y estaban encima, güey, encima y no le pudieron hacer gol al City, no le pudieron hacer ese gol. Empezaron con un chingo de dinámica, con mucha agresividad y no pudieron. No podían, y el pinche City manejando, tocando, sin centro delantero nominal. Cosa que cada vez más equipos están haciendo. Ya, por ejemplo, es muy raro ver a un centro delantero tipo Icardi, ¿no? Como ahorita en el París. Ya muchos juegan sin centro delantero nominal. Pero eso a mí no me gusta. A mí sí me gusta el centro delantero nominal. El 9 de área. A mí sí me parece que es necesario siempre en un equipo. Pero pues Guardiola está demostrando o ha demostrado muchas veces que no. Que, ¿para qué, güey? ¿Para qué lo quieres, güey? Y es que ¿cómo vas a meter a Icardi? Es un muertazo. Y un chapulín. Y chapulín, muertazo y chapulín. No mames, ese güey es la miseria humana. Con dos patas, hecha futbolista, ¿no? Pobre Icardi, cabrón. Pero bueno, pues él solito se la ganó. Digo,
ojalá la vieja valga la pena, güey. Ojalá, pues digo, se lleven bien y sean muy felices ese par de cabrones, pues que le hicieron mucho daño a un pobre ser humano como Maxi. Como Maxi. ¿Cómo se? ¿Quién era? ¿Maxi López? ¿Maxi qué? Maxi. Sí, es Maxi López, ¿no? ¿O cómo se llama ese güey? Porque sí se pasaron de lanza. Pobrecillos. El Barça estuvo malísimo porque no tiene un 9 con medios. No siempre ganas partidos. Porque no tiene un 9 con medios. No siempre ganas partidos. Pues sí, no siempre ganas partidos. Pero digo, si ya tienes dominado un sistema de juego y buscas que tu equipo corra, yo creo que sí es muy válido. O sea, que corran en el sentido de tanto para atrás como para adelante, ¿no? Y creo que es lo que hace el City, güey. O sea, bien repartidito. Y a lo mejor el 9 nominal, 9 de área, pues no. No tiene esas características de ir un poquito hacia atrás cuando se trata de defender. Cosa que un mediocampista que puede jugar como un falso 9, cosas así, pues sí lo puede tener. Yo veo el City y veo que todos siempre están participando en el juego y no hay ni uno que se quede estático. Yo los veo a todos moviéndose siempre. Y es lo que a mí, o sea, sí, me gusta, pero yo también, pues soy más clasicón, me gusta el pedo del 9 de área, ¿no? Me gusta también el 10 táctico, pero ese lo puedes solucionar con un segundo contención que tenga salida. Vámonos, ahí va Foden. Sí que Foden, en cara a Foden. ¡Ay! ¡Palito! Mis cimarrones a puros balonazos ganan. Ándale. Ándale. No he visto a los cimarrones cómo juegan. Y mañana pasa el Real. Mañana pasa el Real, seguramente. Mañana pasa el Real. Seguramente. Sí. Muy seguramente es seguro. Qué pedo con sus nombres de usuario de Discord. Se va a Neymar. Ah, no. Neymar está encabronado, no sé por qué. Hace berrinche. Está viendo al árbitro, se le hace de pedo. Se le queda viendo así como, ya ves, güey, por tu culpa. Todo esto es tu culpa. Por tu culpa que no marcas, todo es tu culpa. Seguro. Seguro. Solo con Inter.com. Y Berratti se enoja. Es que si es culero y es frustrante perder, ir perdiendo en un pinche partidito de fútbol. Digo, porque ahí sí se juega, ahí sí te juegas algo, ¿no? Estás jugando algo, güey. Se están jugando hasta lana los futbolistas porque seguramente les darán bonos por avanzar a las diferentes etapas de un torneo. Yo creo que ahí sí se entiende más o menos la frustración de los futbolistas, creo yo. A carambolas. Me quedé sin internet. A carambolas. Ay, Dios mío, ¿por qué? Ese Romualdo Reyes de Discord es un imbécil. Seguramente sí. Oh, qué la chingada por aquí, güey. ¿Estoy en directo o no estoy en directo? Chingado. La madre, computadora de mierda. Ya es normal que...
Es normal que todo, en todos los streams que hago, en todos, se me va el internet. En todos. O sea, no mames, ya, pinche computadora. Yo creo que sí ya va siendo hora de irle dando las gracias. Porque en todos... En todos mis streams se desconecta y se reconecta. No entiendo por qué. Pinche línea de burros. Línea de... Perdón. Va a entrar Gabriel Jesús y Raheem Sterling. Gabriel Jesús a la cancha por Kevin De Bruyne. Y Raheem Sterling, ¿por quién va a entrar? Se pausó el stream, sí, se cayó un poquito la red. Se está cayendo un poco la red, pero bueno. Raheem Sterling por Bernardo Silva. A mí se me hace mejor jugador Raheem Sterling, pero seguramente Bernardo Silva tiene más sacrificio, ¿no? Por eso ya no juega tanto Raheem. Por Raheem se me hace buenísimo ese cabrón. Se me hace una chingonería en el mano a mano. Al gano rato. Al rato gana nuestra máquina. Hoy a las 9. ¿Cuándo juega tu máquina la vuelta contra Toronto? Hoy a las 9. Ya no use Easy. Tengo Total Play. Fíjate. Fíjate lo que son las cosas. Pero yo creo que es más pedo de mi compu. De la conexión de mi compu. Yo creo que está... Debe estar flojona o algo. Debe de pasar, güey. Porque ya en cada stream se me va el internet, güey. Cada que streameo... Peta, o sea, se pausa tantito y luego reconecta, güey. Quién sabe qué pedo. Quién sabe qué mamada, pero bueno. Use Infinitum. Nambre. Nambre. O puede ser. Puede ser. Puede ser que... Es que no sé, o sea, de... La verdad es que... Como que es por temporaditas. Cuando... O sea, casi siempre... Está bien mi internet. Pero hay temporaditas donde nomás... No agarra, güey. Tenemos que ver la goleada de tu máquina... Contra esos come macarrones. Uy, qué fuerte. Qué fuerte. Use Movistar. Telmex con fibra óptica está de la baby. Mejor Easy. Fíjate que tengo... O sea, todos mis familiares tienen Easy. Y no oigo que se quejen, ¿eh? Pero no sé si aquí donde yo vivo tenga cobertura de Easy. No me he fijado. A ver, voy a ver. Aparte es un pedo... No sé ustedes, pero a mí como que... Incluso me da una flojera y me decaigo. Cuando ya empezaron los perros albañiles de mierda que no acaban desde hace 7 meses. ¿Qué os iba a decir? Ya hasta me distraje por estos pendejos. ¿Qué os iba a decir? Se me olvidó. Se me fue el pedo. Estos pendejos albañiles. Esto pasa por usar la red gratis. Foden por el Kun.
Sale el número 47, entra el 10, Sergio Agüero. Y el Kun así de, no mames, yo quiero estar roleando en GTA. Quisiera estar roleando en GTA, vale verga, tengo que jugar fútbol, maldita sea. Ah, que me desanima. Ah, me desanima. Gracias, gracias, Liz. Sí, me desanima. Es que ahorita Raheem Sterling se aventó acá un pique mamón. Y se le adelantó demasiado el balón. Y se iba trompicando. Y siempre me acuerdo de una vez que cuando jugaba fútbol. Bueno, mi primo se acuerda mucho de una vez que también me iba cayendo y no me caía y me iba cayendo y me ganaba el peso de mi cuerpo y no me caía. Y se veía muy cagado ahorita Starling también en esa jugada. Que sí, me desanima el hecho de cancelar un contrato de lo que sea para contratar otro, ¿no? Porque comúnmente cuando vas a cancelar algo, por ejemplo, ya me pasó con un par de seguros que un amigo cuando trabajaba en un banco, pues un amigo me dijo, güey, ayúdame porque tengo que llegar a una meta de seguros y su pinche madre, ¿no? Entonces ahí tienes a tu pendejo diciendo, sí, güey, órale, va, ¿no? Pues órale, ponme el seguro. Y ya me puso el pinche seguro de, un seguro de vida, creo. Y entonces cuando él se sale del banco, ¿no? Le digo, oye, güey, ¿y el seguro qué pedo? Le dice, ah, pues si quieres ya cancélalo, ¿no? O sea, ya, porque yo ya tengo un seguro de vida, o sea, ese ya lo tengo desde hace un chingo. Y digo, va, órale. Entonces ya me dice, mira, te paso el número y así para que, porque si no te van a estar mandando a diferentes extensiones, ya ves que así es, güey. Oigan, lo que pasa es que necesito checar esto. Ah, no es aquí, pero es en tal lado. Pero ahorita lo comunico. Y luego, ah, oiga, sí, me dijeron que aquí. Sí, pero ahorita no. Pero, mejor lo comunico casi. No mames. Y bueno, ya total que hablé al seguro esa vez. A cancelar mi seguro. Y pues ya sabes. ¿Pero por qué, joven? ¿Por qué va a cancelar su seguro? Ah, lo que pasa es que ya tengo uno. Ah, pero, dese cuenta que usted tiene más beneficios. Y por solo tantos pesos, ya, no mames, no quiero, o sea, nada como, o sea, yo entiendo esa parte de, pues, de que tienen que retener al cliente, ¿no? Pero, pues, güey, nada como esa parte de, hola, buenas tardes, me gustaría cancelar mi seguro por estas razones, y ya, la chingada, ¿no? O sea, por estas razones, y porque, no sé qué hace falta decirle a los pinches, por estas razones, y ya, no me convenza, estoy totalmente seguro de mi decisión. Y ya nada más para que te digan, sí, órale, joven, que en ese momento que haya cancelado todo lo que ustedes haya contratado con nosotros, y ya váyase a la verga, pinche malagradecido. No importa, güey, que te digan pinche malagradecido de mierda, lo que sea. Entonces, es un pedo y me da mucha flojera llamar así de, hola, buenas tardes, Total Play, fíjese que ya no quiero. Pero ¿por qué no, joven? A ver, ¿qué quiere que le demos? Mire, le vamos a dar un descuento. Oh, pero ya no quiero, mamá. Ya no quiero. Ya no quiero, mamá. Ya no me quiero comer las verduras. ¿Qué tal, Gabriel? Voy saliendo del trabajo. Muy bien, Gabriel. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? Gracias por las estrellas. Es un pedo, güey, es un pedo, me da mucha flojera, nada más de pensar así, hablar por teléfono no me da flojera, como a mucha gente, últimamente he visto muchos tweets de gente que dice, a mí no me gusta que me hablen por teléfono, pero que les molesta que les hablen por teléfono, así literal, si me hablas no te voy a contestar, prefiero hablar contigo por WhatsApp, así. O sea, se me hace muy raro escuchar eso de alguien. Bueno, no sé, yo a lo mejor porque estoy en otra época. Yo vivo, a lo mejor ya soy más viejo y como que creo que el teléfono, pues, tienes un teléfono, pues es para que te hablen, ¿no?
o cualquier cosa, pues te hablan para más rápido la comunicación. Bueno, no sé, así lo veo yo. Pues ya hay mucha gente que ya el teléfono lo ve como, sí, el teléfono es para mensajear, ¿no? El teléfono es para redes sociales, pero no para que me hablen por teléfono, porque no contesto, no me gusta contestar, no me gusta hablar por teléfono. A mí sí me gusta hablar por teléfono, pero no me gusta hablar para cancelar cosas, porque ya sé que me van a estar jodiendo y chingando de que, no, joven, fíjese que no, fíjate que si usted cancela, fíjese que son 7 años de mala suerte en el amor, casi, casi, ¿no? Puta madre, güey, pues ya con la mala suerte que tengo ya no quiero más, cabrón. Prefiero hablar contigo por Canfor. ¿Quiere cancelar su seguro? Ok, fírmame el contrato y mándamelo por fax. A mí me molesta que me hablen por teléfono si no son personas muy cercanas o algo importante. El teléfono es todo menos teléfono. Es que ahora el teléfono es todo menos teléfono, justamente. Sí, pero pues. Sí, digo, si me habla un amigo, pues me da gusto que me hable un amigo, ¿no? Está chido que te hablen. Bueno, a mí, o sea, sí, me gusta que me hablen y así. Pero ya para trámites y así, es muy engorroso. De por sí, hacer trámites tanto personalmente como a través, a la distancia, mediante el teléfono, mediante internet, es un pedo, güey. Siempre es un pedo. No hay un. Yo creo que en México nadie ha llegado nunca a hacer un trámite así sencillo que llegue. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vengo a hacer este trámite. Sí, es esto. Oh, perfecto. Fírmeme aquí. Listo. Pues nada, muchas gracias. Gracias por todo. Eso es todo. No mames. Yo creo que nadie ha llegado. No mames. Siempre hay peros. Siempre hay. Siempre hay algo, güey, que te lo. Así largo. Te hacen larga la pinche espera. No, no mames, qué flojera, güey. Eso sí me da mucha flojera, así me desanima, así de, ¿no? O sea, de pensar en eso es así de, güey, no mames. Ya, o sea, ya me desanimé, ya me deprimí, ya me siento así como, güey. ¿Por qué, güey? ¿Por qué? ¿Por qué la gente? ¿Por qué? Oh, Dios. No. ¡Oh! ¡Ay! ¡Mamá! A mí me choca que me hablen los de Coppel. Para cobrarme. Bueno, yo afortunadamente no debo, ¿no? No debo nada. Como para que me estén hablando. Ya tiene mucho que no debo. Pero sí es molesto, la verdad. El trámite más fácil en México es la mordida. Ándale. ¡Oh, qué sabiduría! Qué sabiduría, qué hombre. ¿Qué es eso? ¿Qué manera de trabajar el seso? Pues bueno, el City ha ganado. El City se instala en las semifinals. Digo, en la final, ¿verdad? Ya es la final, ¿no? Ya es la final, ¿no? ¿O no? Sí, ah, ya la final, ya la verga, ya la final, sí, a huevo, ya. 2 por 0, 4-1 global. Ederson, que parece. Ese güey parece cholo, güey. En lugar de futbolista. En cambio, mi Keylor. Ah, ese portero sí se puede ver. Lástima que pues, hoy le metieron dos. Y la vez pasada le metieron otros dos. Pero bueno, el City. Está en la final, el City, cabrón. Por fin se le hará a Guardiola, güey. Por fin se le hará a Guardiola. Por fin Guardiola dirá, a huevo pendejos, no nada más con el Barça, miren, 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 miren. Y así que se saque el miembro. Ya, Guardiola, por favor, tranquilo. City contra Chelsea. Espero que pase el Chelsea, dice. No creo. Yo creo que va a pasar el Madrid. Yo siento que va a pasar el Madrid. Yo veo un City Madrid. Está bien porque se ve bien feo su parche con cero Champions. Eso sí, eso es verdad. Es tan cierto como lo es. Eso sí es cierto. Mañana gana el Chelsea 2-0, dice. Ándale.
Miren, hasta con el Puebla. No, si Guardiola no gana esta con el City, esta temporada, la Champions, van a traer al Arcamón. Lo escuché, güey, te lo juro, lo dijo Faitelson. Lo dijo Faitelson en Fútbol Picante, güey, que el Arcamón ya lo está buscando el City si es que no logran la Champions. El City es el Tigres de Europa. Ándale, cuidado. Cuidado, cuidado. Pues sí, la verdad es que el City, pues es un equipo, pues que a lo largo de la historia nunca ha sido ganador, ¿no? La verdad. Tiene dinero ahora, ¿no? Es como nuevo rico, es como un Huicho Domínguez, güey. Pero pues no es un equipo caracterizado por, pues digamos, por una historia ganadora de club. Entonces, pues sí, es nuevo rico, es nuevo rico. Es nuevo rico, es nuevo rico. Tuca para el PSG. Ser banca en el PSG o titular y goleador en Xolos. Titular y goleador en Xolos. Yo creo que titular y goleador en Xolos. Yo creo, ¿eh? Yo creo que titular y goleador en Xolos. Aparte, Tijuana te da, o sea, si eres superestrella, o sea, si eres goleador de la ciudad, del equipo de la ciudad, si eres acá a la verga y así, hay muchas opciones para divertirse, güey. Tanto en Tijuana como en San Diego, que está a 20 minutos de ahí. Media hora, ¿no? Entonces, y en París, no sé, se me hace que todo es muy caro, güey. Y aparte eres banca, nadie te conoce, nadie te va a conocer tanto. No, sí, Tijuana, para más diversión. Para más. Sí, no, no mames. Yo sí sería bien naco, güey. Me la pasaría saliendo así todas las noches. O sea, las noches que pueda salir, por ejemplo, ¿no? Pero sí sería bien naco así de, vamos acá, vamos al casino, güey. Luego nos cruzamos a San Diego y nos vamos a un table. Y luego ya regresamos y ya mañana a entrenar. Chingue su madre. Sí, sería muy naco, la verdad. Sí. Sí, sería muy. Sí, estando en Xolos, sí, a huevo que sí, güey. Alguien para representar en el Mundial de Clubs. No va a pasar, pero ¿a quién? ¿A Santos o Querétaro? No entendí bien la pregunta. Tijuana para follar más. Naco como jugador de mis Chivas. Naco como jugador de las Chivas. Naco tipo Antuna, güey. Y sí sería Naco tipo Antuna, porras. Algo así, güey. Algo así. Bastante naquillo. La verdad es que sí. Sí se me daría con. Yo creo que incluso con un poquito de facilidad. Sí, se me daría. Sí, se me daría ser naquillo. Estamos viendo el resumen. Pues ha terminado la transmisión. Gracias a los que se unieron al Discord. A Iván, a Luis, a Miki, a Romualdo, al Ponce. Gracias. Gracias, gracias tíos. Gracias tíos. ¿Cuál es la palabra más mamona que conoce? La palabra más mamona que conozco. No lo sé. No lo sé, no me había puesto a pensar en eso. Pedote tipo de Joao Malek. Ándale, más o menos. Más o menos, tipo Joao Malek. Tipo Joao Malek. Pero sin hacer esas pendejadas.
O sea, yo sí, bueno, yo creo que hasta eso soy muy consciente de que cuando me voy a poner pedo, o cuando llevo la intención y la disposición de una buena peda, siempre agarro un pinche Uber. O sea, siempre un pinche Uber. O güey, o te quedas en un hotel, ¿no? Total. ¿Por qué prefieres pagar 2,000, 1,500 varos por una noche de hotel en un buen hotel y ya quedarte ahí y ya morirte a la chingada de ebrio? ¿O pagar toda tu perra vida en un cuarto de 2x2 con barrotes y comiendo mierda en la cárcel? Güey, pues, o sea, puedes evitarte tantas cosas, ¿no? Si uno fuera más consciente. Pero no, la gente es pendeja, la gente es verguera. Yo puedo manejar, yo puedo todo. ¿Cuándo el Super Seducer 3 en Discord? Super Seducer 3 en Discord. Pues sí, como hay, como dicen, primero el 2, ¿no? Primero el 2. Pero Malek no la pasó en un cuarto de 2x2. Bueno. Pues la neta, si la vida fuera justa, ni siquiera debería estar vivo hoy en día, ¿no? Pero, pues como tiene dinero y tiene contactos, pues la verdad es que no lo pasó tan mal, pero tampoco creo que lo haya disfrutado un chingo. Pero si la vida fuera justa, ni siquiera debería existir, ni siquiera deberíamos estar hablando de él y debería de pasar al basurero de la historia. Como un tipo que no tiene perra conciencia de nada en su estúpida vida. No, pues sí prefiero el hotel y amanecer guacareado y meado. Sí, pues aparte tú te vas a un hotel, te meas, te guacareas y ya ni siquiera lo tienes que limpiar tú, güey, ya. Es pedo del hotel. Bueno, que creo que creo que si es un buen hotel, pues sí, si ven cómo dejaste tu cuarto, si te, creo que sí te hablan, o si de oiga, no mame, o nos da una compensación, o queda vetado para siempre del hotel, ¿no? ¿Qué opinas del falso liderato del Azul, ya que le pertenecía al América? Pues no es culpa, yo creo que no es culpa del Azul, es más culpa del América, ¿no? Creo que pues por una pendejada o por un güey que no hizo su chamba, pues no fueron líderes. Así que no es pedo del Azul. Digo, yo no tengo problema con ese tema. Aviéntese un 100% Cruz Azul. 100% Cruz Azul. Charlita de 8 con Auron. Ándale. No mames. Atlante. Ricardo Baliño, que tocaba bien el balón, aunque se va un poco largo. Atlante contra Morelia, güey. Ah, no mames. Están jugando en el Estadio Azulgrana. Ah, no mames. No mames. Ahí jugaba mi Azul. Esa era nuestra casa. Morelia. Atlético Morelia. Los Ates. Tú cuando vas... ¿Cómo? ¿Cuando voy a un hotel qué? ¿Cree que ahora sí quede campeón a su máquina? A mí el América no me convence para campeón. Pues... La verdad no sé. O sea...
pueden pasar mucho. Ya en la liguilla todo cambia y pueden pasar muchas cosas. Yo sí creo que mínimo para la temporada que hizo el Azul, la temporada muy cabrona, en la que no jugó tan irregular. O sea, tuvo partidos muy brillantes y tuvo partidos buenos. Tuvo algunos flojos, pero yo creo que fueron los menos, la verdad. Y creo que para lo que hizo, es mínimo de final. Ya en la final, pues ya pues ya no sabemos, ¿verdad? Porque pues es el Cruz Azul. Pero la neta sí, pues obviamente uno cada torneo sueña y piensa que su equipo va a ser el más chingón, ¿no? Vas a ser el más mejor, pero pues no, bueno, con Cruz Azul, pues muchas veces no es de esa manera. Y me gustaría más, porque ya Billy Álvarez ya no está, que tanto que se jactaba el señor de que siempre veía por el bien del equipo y siempre con esa pinche cara de señor bueno, de viejito bueno que tenía, siempre le creías, ¿no? Que pues era un señor que sí, que quería que Cruz Azul fuera algo grande y la chingada. Me gustaría que así, que donde quiera que esté, se arrepienta o se arrepintiera de ver que Cruz Azul pues ya lo pudo lograr. Nada más, o sea, que nada más, aunque no sea cierto, pues que viera que el problema pues era él, ¿no? O sea, aunque no es verdad, o sea, porque en sí pues este equipo o este equipo con grandes jugadores y buenos jugadores, pues él firmó contrato con ellos, ¿no? O sea, él estuvo presente, él les armó sus contratos. Entonces, de alguna manera como un poquito más simbólico que real, que pasara eso, pues sería genial, sería excelente. Lo justo, o donde sí uno diría, a huevo, aquí tú ya no tuviste nada que ver, pues es en la reestructura que se viene del equipo, en cuando salgan muchos jugadores que se les están terminando sus contratos, cosas así, que gran parte de esta plantilla ya no esté, y que sea un nuevo Cruz Azul, y que mantenga un cierto nivel y que vuelva a llegar a finales y la chingada, ahí sí estaría como más contento de que pues ya, afortunadamente ya Cruz Azul es lo que es y no gracias a este pinche viejito culero, ¿no? Pero pues digamos que por ahora simbólicamente pues sí me gustaría que pasara eso para que se diera cuenta de que no fue gracias a que nada más esperábamos a que se fuera del equipo para que se llegara a una final y se ganara por fin, ¿no? No sé, es lo que a mí me gustaría. No sé cuándo dije eso de los expulsados, no sé. No he leído tu pregunta porque sinceramente estoy tratando de recordar cuándo lo dije, pero no sé de qué hablas, o sea, o no sé por qué tanta insistencia con ese tema, pero pues yo creo que si me gusta o no me gusta, pues a ti qué, güey. O sea, ¿cuál es el problema? ¿O por qué tanta insistencia? ¿O qué chingados? Digo, sí, no pasa nada, o sea, no creo que porque no me guste suceda algo, o cambie el destino del mundo. Ah, no sé, aquí viene la pregunta, ni siquiera, ¿sabes? O sea, no tiene sentido para mí, ¿no? O sea, pero bueno, o sea, no te puedo contestar algo porque no me acuerdo cuándo lo dije o en qué tono lo dije. Pero pues no pasa nada, o sea, tranquilo, cálmate. Cálmate, tranquilo, ya no pasa nada. Él hace los videos, él los edita, ¿no? No sé, no pasa nada. ¿Qué es eso de los expulsados? Es un canal de YouTube
pues que hablan de fútbol o hablan de temas de fútbol, así de el día en que León descendió a la primera A, ¿no? Y ya, te van contando como una historia y cosas así, ¿no? Y el día que los Pumas ganaron el bicampeonato, y entonces ya como que te cuentan, ¿no? Pues es como, como que se dedican a hacer temática de fútbol, pero pues, no me he puesto a analizar si me gustan o no me gustan, ¿no? Si he dicho algo o no he dicho algo al respecto. Pues ya, como que no tiene mucho sentido, vaya. Pero eso sí, Fuerza Rayos. Gracias por ver este video y hasta pronto. Fuerza Rayos. Holbox, ¿qué hacer? Costo X destino. Ándale. 22 minutos de video. Tómatelo. Pa' tu casa, papá. Pa' tu casa, papá. Pa' tu casa, papito. A ver. La ubicada en el estado de Quintana Roo, famosa por sus calles de arena blanca, sus coloridos murales y, por supuesto, su encanto natural. Acompáñenme a descubrir de cuánto es el costo por visitar este destino. ¡Oh, carambolas! Costo por destino. Carambolas. ¿Y por qué me salió? En mi opinión, Los Expulsados tiene algunos buenos contenidos. En otros me caen gordos porque se creen los salvadores del periodismo y quieren narrar partidos como en Azteca. Ah, no sabía. Andy, gracias por las estrellas. Gabriel, gracias por las estrellas. ¿Cuál sería la razón para dejar de apoyar al Cruz Azul? ¿La razón para dejar de apoyar al Cruz Azul? Yo creo que ninguna. O sea, yo creo que no va a pasar. Pero de que tienen todas las herramientas para desafiliarlo y que el equipo desaparezca. La verdad es que sí, porque está metido y el equipo está implicado en actos de corrupción muy fuertes y muy graves. Si se aplicaran, si fuéramos un país de primer mundo, si la liga fuera autónoma, si la liga tomara las decisiones en base a los reglamentos y a los estatutos que tiene, Cruz Azul sí debería de ser desafiliado de la Liga MX, la neta, ¿no? Pero, bueno, seguramente eso no va a suceder, ni de pedo, ¿no? Porque México y porque conflicto de intereses y porque pues, pierdes un gran socio comercial muy cabrón y una parte del pastel en cuanto a afición muy importante, eso no va a pasar. Pero si sucediera y si realmente pasaran las cosas como tendrían que pasar, o sea, como deberían de ser en caso de violar un reglamento como Cruz Azul lo violó con todo el tema de la corrupción de Billy Álvarez, yo creo que ahí sí dejaría de apoyar a Cruz Azul. Si desaparece Cruz Azul, yo ya no tendría quien, o sea, lo dejaría de apoyar solamente así, ¿no? Pero, pues, güey, he apoyado a Cruz Azul en los momentos más culeros de su historia, en los buenos, en los regulares, en los malos. Entonces, no, tampoco es como que me quite el sueño o como que todos los días me vaya a dormir en mi cama y recostado en mi almohadita diga, ay, no mames, mi Cruz Azul, ¿qué habrá pasado hoy en la noria? Así, ¿cómo habrán entrenado los chicos? ¿Habrán comido bien? Ah, pues no, güey, o sea, la neta es que, o sea, me vale verga, o sea, sinceramente, lo apoyo, me gusta, lo disfruto cuando hay partido, pero cuando termina, güey, no mames, mi vida continúa y tengo que hacer cosas pues, para mí, cosas que implican mucho mayor importancia y mucho mejores objetivos y tengo claro que solamente es una afición, tampoco me soy un enfermo del equipo ni creo que por ir a gritar afuera del estadio con todo este tema de la pandemia, ni creo que por ir a gritar soy más aficionado que el que no va
a gritar, güey, o sabes, o que, güey, hay que ir a apoyarlos y hay que ir a exigirles afuera de su hotel y a decirles que se rompan la madre por los colores. No, 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 o sea, yo para mí no, o sea, me parece estúpido, o sea, son güeyes que, así como vas y le exiges, o sea, sinceramente, yo he visto a varios, ¿no? Varias personas que van a exigirle al Cruz Azul, a los jugadores afuera del hotel, y van con unas pinches fachas, güey. Creo que hasta con playeras piratas van a apoyar, güey, así, o a P. Así, güey, o sea, en lugar de ir a exigirle a un cabrón que no te conoce de nada, güey, ¿por qué no te exiges a ti mismo? Güey, voy a encontrar una mejor chamba, voy a tratar de ser mejor persona, voy a estudiar algo para mí que me saque adelante. ¿No? Así como le exiges a estos güeyes que no tienen nada que ver en tu vida, pues primero empieza por por ser igual de exigente contigo, ¿no? Yo diría, o sea, o piensa primero en ti antes que estar pensando en una bola de güeyes que tienen resuelta la vida y que sinceramente que les vayas a decir que se rompan la madre por la camiseta, no les va a cambiar nada, güey. O sea, no mames. Y creo que mucha gente eso no lo entiende. Y pues bueno, ¿no? Yo así lo veo. Pero pues no, o sea, no veo cómo no veo cómo dejaría de irle a Cruz Azul a menos que desaparezca y que sinceramente pues hay muchos elementos para que la liga los pueda desafiliar. Obviamente eso no va a pasar, pues porque México, ¿no? No hay otra razón por la cual. Esa gente cree que es como en Argentina, que se alimentan de aguante y pasión. Sí, ¿no? Vamos a hacer el aguante. Yo te hago el aguante. Soy hincha. Me ha tocado ver tristemente cómo yo conozco gente, ¿no? Que digo, afortunadamente, ya no le hablo tanto, ya no me identifico tanto con esa gente. Porque en algún momento, pues sí estaba un poquito más en contacto con ese tipo de personas. Que sí, güey, o sea, no mames, soy hincha del azul. ¿Eres hincha del azul? ¿Qué hinchas? ¿Hinchas las pelotas? ¿Hinchas los huevos? ¿Qué haces? No, es que así es el hincha. O sea, se creen aficionados argentinos, ¿sabes? Y como, bueno, son pinches ridículos, güey. No, mames, no caigamos en esas perras ridiculeces. Como cuando los aficionados fueron a encarar a los jugadores de Pumas con sus playeras piratas, hablando con faltas de ortografía y diciendo que entran con boletos regalados. Es una mamada, güey. Una pendejada, güey. No, y seguramente, ahorita lo que les comento, seguramente, si a ustedes les gusta el fútbol, habrán visto por lo menos un aficionado de cada equipo al que ustedes le van, que se diga hincha de tal equipo. Estoy segurísimo que todos hemos visto esa pinche ridiculez, güey. O sea, en Argentina es otra cultura, güey. En Argentina, no mames, pues no, ni siquiera puedes hablar de esto tan abiertamente, ¿no? Porque, pues porque se aloca la gente muy cabrón. Pero, güey, somos otro país, somos otro tipo de cultura, somos otro tipo de sociedad, no, no mamemos, güey, ¿no? Luego sí, por eso no me identifico con ninguna facción de aficionados de Cruz Azul, güey, porque no, nomás no veo seso, nada más veo pura pasión. Pero no hay seso, güey. Apuesto que Toluca y Pumas llegarán a 20 años sin ser campeón. Pues quién sabe. Hay más oportunidades ahora que antes, ¿no? Yo creo. No sé, pues. Podría ser, ¿por qué no? Tengo un compa que se tatuó Pachuca, dueño de mi mente.
Pero es que o sea, esos problemas son muy comunes porque la gente no sabe, no distingue. Y tristemente su afición les come pues el poquito razonamiento crítico que pueden llegar a tener. Les come la pasión y pues se apendejan, güey. O sea, no hay de otra, ¿no? O sea, hay cosas muchísimo más importantes en la vida que ver si unos güeyes van a ser campeón a tu equipo, ¿no? La neta. A lo mejor ya soy yo hablando desde la perspectiva de 23 años, ¿no? Así de, güey, no mames, ya. Pero pues, tampoco es como que todos los días, todos los días me vaya pensando, me vaya con esa idea, ¿no? La neta sí se pasan algunos aficionados. Pero así para todo, ¿eh? Así para todo. Así para los así como hay fanáticos del fútbol que se pierden, así hay fanáticos de youtubers que no dimensionan que su vida son esos güeyes. Así hay fanáticos de artistas, de bandas de música, de actrices, de actores, de todo, güey, de todo, ¿no? O sea, hay gente que se le va la vida en eso, güey, porque pues sus objetivos de vida pues, son escasos. ¿Me das de tus rufles? No tengo rufles, son Pringles de queso. Son Pringles, pero sí parecen rufles, pero quiero Pringles. Botana crujiente a base de papa sabor a queso. Ándale. Ándale, cabrón. Su vida es eso nada más y sí está cabrón. Yo, sí, es culero, güey. Es muy feo. Es muy feo. Es muy feo porque, o sea, no creas que uno... Sí, saben bien, Andy. Sí, están buenas. Pues uno también pasa por ese proceso. O sea, yo me acuerdo que de morrillo, o sea, de... Pues te digo que el pedo de los adolescentes cómo me caga, porque yo cuando estaba morrillo de adolescente, de puberto adolescente, sí me enojaba porque Cruz Azul perdía y lloraba, güey, y hacía corajes y así estaba de malas porque el Cruz Azul, pero por el Cruz Azul, güey, ¿sabes? Así de no mames, yo me acuerdo de un partido clarito, güey. Un Cruz Azul La Piedad. Me acuerdo de un Cruz Azul La Piedad. Cuando era La Piedad de Víctor Manuel Vucetich, que quedó en primer lugar. Y me acuerdo que ese día le puso un baile La Piedad. Al Cruz Azul. Mames, yo estaba bien encabronado en mi casa, así de güey. Pero pues estaba morro, tenía unos 13, 14 años, güey. O sea, yo creo que sí, cuando me ponía pendejo y sí. Sí, me apasionaba así de más, que exageraba muy cabrón. Yo creo que fue de los 13, 14 años a los... Pues ya no estaba tan morro, güey, a los 20, 21. Yo creo que a los 20, 21, por ahí. Sí, qué pinche asco de güey, neta. Ay, qué pinche asco de persona, güey, la neta. Sí recuerdo esos momentos y... Ah, oh, no mames. Qué pinche vergüenza. Sí, es muy triste, la verdad. A mí me tocó que en la secundaria todos me hacían burla porque la América vivía sus años más oscuros. Ok. Yo en ese tiempo pensaba en jalarme el dedo. Sí, de morro sí pasa, pero vas creciendo y vas entendiendo las cosas. El peor es que otra gente no madura así. Pues sí, ¿no? Obviamente se supone que ese es el ciclo de la vida. O sea, mientras más vas creciendo, más vas aprendiendo, más vas entendiendo más cosas, ¿no? Más las vas viendo de otra manera.
Pero pues sí, tristemente, pues muchos se quedan en el camino y no llegan hasta allá y es feo, güey. Es feo. Sí. Sí, después te das cuenta que las escorts son el motor de la vida. Yo me enojaba porque no pasaban Dragon Ball en el 5. Ah, sí, cuando movía los horarios, era bien culero, güey. Sí, a mí también me pasó. Que de repente dices, 4:30, no mames, ya tiene que empezar Dragon Ball. Y de repente, a continuación, no sé, güey. ¿Qué pasaban en la tele? Vaca y Pollito. Sí, no mames, ¿por qué? Chinguen a su madre. Más tarde, a las 8, Dragon Ball. No mames, ¿por qué los movieron? Vale, verga. Chinguen a su madre, pinche Canal 5, pendejo. Oye, tranquilo. Cuando había partido de la selección entre semana. Cuando pasaba la Champions en el 5, era una época chida. Y luego se saltaban capítulos. Sí. O repetían, ¿no? A mí me tocó ver Dragon Ball Z, la primera parte de Dragon Ball Z, que es la de Raditz. Pero a mí como me gustó un chingo, pues la volví a ver, ¿no? Pero ya como la tercera ya fue de... Cámara, ya hay que avanzar, porque se quedaban hasta qué... Creo que se quedaban hasta la pelea de Vegeta y Goku. Y lo repetían, güey. ¿No? No mames, hijos de su pinche madre. Ojetes, los culeros. Cuando iban en Freezer y regresaban a Vegeta. Sí, no mames, era culero. Porque no te avisaban, güey. O sea, tú estabas emocionada. No mames, ahorita ya... Van a viajar al planeta Namekusei. Yo me acuerdo que sí hacían un recorte ahí. Cuando iban a viajar al planeta Namekusei. A por las esferas de allá, ¿no? Porque aquí pues ya no existía porque se había muerto Piccolo. Entonces, yo creo que ahí como que ya era como, no mames, qué chingón. Y de repente lo cortaban y otra vez. A cuando el pinche Gohan no dejaba de llorar en todos los capítulos y era castrante. Emocionado y volví a salir la jeta del Raditz. A mí me gustaba esa pelea de Raditz y Goku. Porque era la primera vez que le rompían su madre. Y era como... Ah, no mames. Ver que ese güey sí está bien mamado. Yo vi la saga de Majin Buu ya más viejo. Yo ahí, o sea, sí la vi como pedazos. Pero ya, o sea, ya no recuerdo haberla visto así constante. La de Majin Buu. Pero pues ya, por ejemplo, yo me acuerdo que aquí estábamos en, no sé, todavía en el pedo de Freezer. Y ya de repente vendían afuera de las escuelas tarjetitas de Goku en fase 4, en fase 5. Tarjetitas contra Majin Buu y así. Ay, ¿esos quiénes son? Ah, ese güey es Majin Buu y ese es Goku en fase tal y así. No sé si se acuerden. Bueno, a mí me tocó como una época donde ya vendían tarjetitas. Y ahí como que ya veías como, no mames, pues este pedo, ¿cuándo va a salir en la serie, no? Pero pues eso ya pasaba así mucho después. Cuando el maestro Roshi manoseó a la 18... ¿El maestro Roshi manoseó a la 18? Eso nunca lo vi. Ese es Goku fase 20. ¿Te gusta ver videos de viajes en carretera? No. Bueno, no, nunca los he visto. Y aparte Raditz tenía voz chida. Así te da la impresión que rompía madres. También el Malcolm ya iba a entrar a la universidad. Regresaba cuando Malcolm le embarran el pantalón de chocolate. Ah, es que yo nunca fui tan fan de Malcolm, por ejemplo. A mí no me gustaba tanto Malcolm. Me gustó ya ahorita, o sea, ya por ejemplo, ahorita si veo Malcolm, sí me puedo aventar unos capitulitos, pero antes como que no me atraía tanto ver Malcolm, no sé por qué. La,
Le apretó las tetas y se las puso en la... Oye, ¿qué te pasa, cabrón? Yo cómo me hice con esas tarjetas. Llegué a abrir las mochilas en la primaria para sacar las que no tenía. Este cabrón. ¿Usted se tatuaría algo referenciado al azul? Dice Gabriel. Algo referenciado al azul. Pues sí, o sea, sí dije que sí, o sea, pero algo, sí, algo, alguna referencia ahí como medio complicadilla, alguna fecha, no sé, algo así, sí. El escudo no creo, la verdad no, pero algo, alguna referencia a Cruz Azul, sí. Algo, no sé, a lo mejor el primer día que le empecé a ir, no sé, algo. Enojado cuando compraba 5 sobres de estampas del Mundial y me salían todos los jugadores de la India repetidos. Un tren, un salero. Mírala, mírala. Ya anda de llevada Landy, ¿eh? Un tren, un trenecito, un conejo mamado. Así. Soy el campeón. Y así aplastando un águila. Yo creo que a esa me lo voy a tatuar. Es una referencia. Un conejo mamado aplastando un águila. No es algo de, o sea, no es Cruz Azul directamente. Un San Martín de Porras. Oye, tú ya te estás pasando de listo, muchachito. Un conejo mamado. Esos pósters, no mames, eran la gloria, pa. Ay, ay, ay. Pues así están las cosas, tíos, joder. Un escort en la... Oye, ¿qué te pasa? ¿Eso qué tiene que ver con Cruz Azul? ¿Quieren que nos aventemos el...? Híjole, es que Vice sí está verificado. No sé si me la vayan a meter por ver este video. Pero me voy a arriesgar con ustedes. Vamos a ver... este video de las pandillas del metro de Ciudad de México. ¿Nos lo aventamos o no nos lo aventamos? Y ya me voy a comer y regreso más al ratito. La clásica del micro del güey meando el escudo de la América. ¿Recuerdas el último título de Cruz Azul? ¿Recuerdas el último título de Cruz Azul? Sí, sí lo recuerdo. Sí, sí lo recuerdo. Sí, sí lo recuerdo. El último título del azul. De hecho, tengo una playera con Carlos Hermosillo celebrando ese gol. Esa playera la mandé a hacer. Fíjate. Algún día me la pondré en stream. Quiero Pringles. Dame Pringles, quiero Pringles. Ponlo en 1.5. ¿Por qué? O sea, ¿así se salta el copy o qué? 1.25. Estamos aquí en la Colonia Impulsora, ¿no? Nosotros vamos directo a la estación del metro Impulsora, donde pregunta Panamio. La colonia aquí pues es demasiado tranquila como otras, ¿no? Pero pues también hay ocasiones que sí se pone Viper la banda. En lo que es Panamio hay varias gente que no es ni de por aquí, es de Los Reyes, de Catepec, del distrito, vienen desde Guelatao, o sea, vienen de... De Guelatao, no de Guelatao, Oaxaca. Supongo que de Guelatao, la estación de metro Guelatao, que está por Ciudad Nezahualcóyotl. People come from everywhere.
You don't need to be from Impulsora to be Panamiur. ¿No? Así sería en inglés. ¿No? Distintas partes, o sea, no necesitas ser de Impulsora para hacer un Panamiur. Panamiur. Pertenece a una estación del metro más que nada. Every combo has different metro station. ¿No? Cada quien tiene su estación. Puedes ir, Panamiur nos juntamos aquí en Impulsora. Son amigos que igual se conocen por Face y... O amigos conocidos de escuelas, de la secundaria y eso, que igual forman un mismo grupo, pues por la misma, pues por la misma unión, ¿no? Que es el, ahora sí que el género del reggaetón, la música del reggaetón. ¡A huevo! Hablamos reggaetón, ¿no? El famoso perreo. Reventamos un rato, un pequeño baile, un party. Combo es... ¡Joder, su pinche madre! Está de la verga ahí, yo fui en la FES. ¿Tú fuiste a la FES, Aragón? Un conjunto de personas que se juntan para convivir. No exactamente como han catalogado que van a hacer relajo, no. O sea, es como cualquier gente que quiere salirse a divertir, entonces no encuentra en su casa esa amistad y lo busca por otra parte, ¿no? ¡Hola, salúdame bien! Se le dijo combo, ¿por qué? Porque eran grupos de más de 10, 15 personas, entonces ya era una agrupación grande y por eso se les llamaron combos. Los combos reggaetoneros. The Subway Gangs of Mexico City. ¡Sí, señor! ¡Con estilo y con glamour! ¡Sí, señor! ¡Tiramos nuestro desmadre! ¡Sí, señor! ¡Párame de mundo! ¡Sí, señor! ¡O te quitas o te tumbo! ¡Sí, señor! Panamiur. Pana, pues lo sabemos, significa amigo, ¿no? Y ahora sí que yo, el nombre yo no lo puse, pero yo me imagino que se debe significar amigos, ¿no? Pana, Panamiur. Entonces así que la fecha del aniversario, ¿no? Que es el 26 de noviembre. Trae el número 26. Y ahora sí que trae de dónde somos y quiénes somos, ¿no? Panamiur, cartel Impulsora. Directamente desde acá, desde Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. El agravio es pues ahora sí que cuando hay un combate, ¿no? Cuando estamos en pleno combate. Cuando hay, ahora sí que cuando hay batalla, hay campal, cuando nos empezamos a dar con todo. Tuvimos un conflicto con ese grupo. Y ahora para demostrarles de que en la batalla pudimos ganar, ahí está la lona. Como antes, como los tiempos de antes. La copa, ahí está la copa. Chinga a su madre, chinga a su madre. Son nuestros hijos. Son nuestros bebés. Un trofeo más. ¡Ey, bájale! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡No, chavos, no! Esa palabra está muy mal dicha. ¡Oye! Dice Panamiur, FU, FU Antrax. FU se llama Familias Unidas. Somos ahora sí que nos unimos los varios combos y pues para ir a hacer una sola congregación, ¿no? Vamos, o sea, sí le gira las palabras, de repente sí saca una. O sea, sí sabe definir. Ciertos términos. Bien, me gusta. En FU están todo lo que son los grupos de la línea B. En Olímpica está Padrinos. En Ciudad Seca está Famosos. En Ecatepec está Bellasex. Musques está Maravich. En Río de los Remedios está Burburianos. En Impulsora está nuestro combo que se llama Panamiur. En Oceanía se junta Liverpool, en Tepito se junta Prestige, Sicarios en Garibaldi y en Buenavista Tío. FU somos casi 15 grupos. FU Antrax ya lleva un año, noviembre cumple un año. Antes de que se creara FU Antrax ya existían los combos, ¿no? Pero la gran diferencia es de que pues yo venía pronto con mi grupo, ¿no? 50 personas. Y si en la siguiente estación había otros 50 y no los conocía, yo me bajaba o con las porras aventábamos, nosotros una porra y ellos igual, entonces ya era el enfrentamiento, ¿no? ¡Hala! ¡Regálate, culeros!
¡Ándale, güey! ¡No mames! ¡Hola, Virg! ¿El FU1 se creó para qué? Para que ya se acabara todo eso. A mí me ubican no como un dirigente exactamente, sino como un organizador. Yo soy el que organizo básicamente a la gente y pues sí, más que nada la trato de guiar a que no hagan cosas que no deben de hacer. Mi nombre es Santiago Acevedo Adán y me dicen a mí Brena. Yo junté a casi la mayoría de los grupos, casi todos. Entonces cuando nos empezamos a juntar, pues todos se quedaban viendo, ¿no? Como diciendo, a ver, ¿a qué hora sueltan el primer? Pero no, o sea, vieron que fue seria la cosa. Se hablaron, se sacaron los puntos y como dice, ¿no? Borrón y cuenta nueva. La unión se logró a base de que, por ejemplo, yo ya conocía casi a la mayoría de los grupos. Yo trabajé un tiempo en un antro de KTP, entonces ahí iban casi la mayoría de los grupos. Yo ya los conocía, yo me llevaba bien con las dirigencias. Oye. Oh, y yo los llevo a votar por Morena o por el PRI, cualquiera que nos dé dinero. Nice. ¿Qué afán tiene la gente del estado y la ciudad de organizarse en grupos o pandillas? Bueno, aquí lo dicen o lo enmarcan en un pedo desde el, o sea, que la unión la hace, o sea, ellos están juntos por la música, porque les gusta el mismo tipo de música y se juntan como en un grupito de amigos, ¿no? Que cada vez va siendo más grande, pues, para organizarse e ir a fiestas o ir a antros o la chingada, ¿no? Es lo que entiendo que cómo funcionan, ¿no? Ya después lo demás, pues sí, está medio raro, ¿no? Sí, también son muy jóvenes, o sea, se ve que son muy jóvenes. Pues era como cuando en la secundaria, así, ah, oh, no mames, ahí andan unos güeyes de la 77, güey. No, 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 que no vengan aquí a pararse el co. Pero pues qué, o sea, no, o sea, ¿qué tenía de malo? ¿Qué no sé, güey, yo digo, ahora ya lo ves y se te hace muy pendejo. En su época, pues era así como, nene, hay que defender. Sí, mire, se va a llevar de 5 y de a 10. De acuerdo a cómo ir a las fiestas, dónde va a ser. Si hubo algún problema, pues lo arreglamos aquí, todo eso. Brennan dirige las juntas y nosotros, todos los dirigentes de cada combo. Yo soy de los dementes. Yo soy de los destroyers, me dicen Chompi. A mí me dicen Sambo. Antes de que pusiéramos F1 Antros, estaba lo de la Iniciativa México, lo de los votos, y de payasos empezaron a decir que era Iniciativa Brennan. ¿Por qué? Pues como te repito, empezamos a juntar, bueno, yo empecé a juntar a todos los grupos. Jardines de Morelos, de Catepec. Soy el Fresa, conquistando a la princesa. De Chunga, Seú. Pura Dexter, Seú, Jardines de Morelos. Soy el Garrocha de Jardines de Morelos, Seú, carnal. Gabriel, gracias por las estrellas. A la ver. Ingresar al metro, los policías. Que estudiar, banda, si no vamos a estar como granaderos. Vamos para San Lázaro, jefe, ¿a cuánto nos cobra? A 3 varitos por cholla. Pues hablamos con el conductor, ¿no? Le decimos, ¿sabe qué, jefe? Pues vamos a tal lado, somos tantos. We are this many people, help us with a little discount. Please, don't be rude, don't be bad. Cámara. Háganos una rebajita, ¿no? De 3 pesos, 3 pesos por cabeza. Ya nos conocen también, saben que nos contamos ahí. Saben que son los que siempre agarramos, los que van a Nesa. Estoy acá de banda, si no taparamos otro. No, dejen que nos suban los producers. Déjenme pasar al reportaje. Hacia el Metro Candelaria, la pista de FU. Familias Unidas, FU Antrax. Ahí donde dice la gente que no sepa, la Candelaria es uno de los barrios pues más viejos del centro de la Ciudad de México.
Y sí, hay mucha gente en el centro pues que les gusta, bueno, que donde se hacen pues este tipo de fiestas. En el centro se dan mucho. San Lázaro, banda. San Lázaro, sí, ven, espero en San Lázaro. Este güey ya viene bien drogado. Yo sí vengo bien drogado. No se droga simplemente porque sea reggaetonero o jale con un combo, no. Mucha gente, por ejemplo, yo he visto que sus papás se pelean o me platican a mí, ¿sabes qué? La neta, mis jefes ya se quieren divorciar, X cosa. Y su mejor punto es arrinconarse a la droga, ¿no? A lo mejor y para llamar la atención, no, no sé. Pero no porque él se drogue quiere decir que, ay, él es reggaetonero y todos los reggaetoneros se drogan. No porque él roba, ay, todos los reggaetoneros roban, no. Hay políticos que se drogan, hay artistas que se drogan. Y no porque se droguen ya son reggaetoneros o son lacras o son chacas, ¿sí me entiendes? Yo lo tengo bien claro, te vas Tiene razón, ahí tiene un punto. A una de reggae y todos fuman mota, ¿no? Y el que creo que el que no lleva mota no entra a la fiesta. El que se droga es porque quiere y el que no, pues qué chido, ¿no? Es porque no le gusta o sí la de pensar, decir, no, si me drogo mi papá me va a pegar, no sé, no, ya es cuestión de cada uno, ¿no? La agarras, la haces bolita. Mira, mira, y suspiras. La activa no es catalogada como una droga específica, ¿no? Eso es una sustancia X que usan los zapateros, que usan diferentes oficios, ¿no? Una botella de refresco a la mitad por 15, 20 pesos. El piña me la mama toda la noche. Mira. ¡Ah! Toda la noche se la mama ese güey. El combo sí que está cabrón. El pulsora, le llegó su tiempo. Vente pa' acá y solo siéntelo. Así es como nosotros lo hacemos. Nos presentamos así. Panamure del momento. Me encanta tu ¡Cuidado! A ver, ahí está pasando por la tapo, güey. Y el Poder Judicial. ¡Cuidado! Lo hemos dicho y lo dice la porra, ¿no? El glamour ante todo. El que lo brinque es Cagri. El que lo brinque es Cagri. El que lo brinque es Cagri. Y ya el Alex, así, 20 años después, así, encontró la cura para el cáncer. Así, a la verga, güey. No mames. A su pinche madre. Intenso el olor de los jóvenes que acaban de llegar de pintar casas. Ahí están en la estación Candelaria. No, ahí está el Rubius, güey. Rubius gordo. Mira, aquí está. Rubius gordito, güey. Mira, quién va a decir que en 30 años esta jovencita perdida en la adolescencia, güey, va a ser gerente comercial de Nissan a nivel Latinoamérica. Hola, güey. Agradezco a mi Dios y yo rezo. Ahora estoy libre de todo.
Bienvenidos, cumpleaños feliz, Brennan. Hola, a ver. Y aquí todas las pinches, las tomas eléctricas, de los switches, güey. No mames, a huevo, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Vas a ir al cumpleaños del Brennan? Se describe en qué. Que vas a bailar, ¿no? Vas a bailar. O sea, es una fiesta como si fuera una boda, unos 15 años, pero sin el padrino, sin la madrina, sin los novios, ¿no? O sea, simplemente nada más los invitados, se puede decir. Para sacar una fiesta, ya se llaman, bueno, el gobierno lo está sacando como fiestas clandestinas. ¿Por qué? Porque el gobierno a nosotros no nos ha dado un espacio. Chinga tu madre si te orinas o tiras basura. A huevo, eso está bien, güey, eso está bien para que no se orinen, ¿no? ¡Oh! ¡Carambolas! ¡Ah! ¡Carambolas! La banda te quiere mucho, Brennan. El movimiento de nosotros ya empezó casi, ya lleva casi 5 años, 4 años y medio va a cumplir uno de los grupos que ya, de los primeros que empezó va a cumplir 5 años. No, pues ya te imaginarás, ¿no? Los viernes o los sábados, atascar las fiestas. Más de 1.500 gente, 2.000 gentes llegábamos a hacer. Entonces hubo problemitas, ¿no? Que ya sabes, problemas de que, ay, me sacó la lengua, o ay, dijo que yo soy puto. Y se empezaban a abrir y ya fue cuando hicieron lo que fue el EF, que es según los de la familia. No, la Michoacana, otra familia más, ¿no? Es un chiste. Está cagado, está cagado. Empezaron como que a declararle la guerra. Nosotros no les tomamos tanto, tipo, al menos yo, ¿no? Mi gente me ha dicho, vamos a darles en la madre, vamos a hacer. Pero yo, como les digo, vamos a pensarlas, porque ahorita ya como están las cosas, antes salías del Ministerio Público, ahora ya no, ahora ya te sacan del reclusorio. La gente cuando va en bola se siente se sienten Batman y quieren hacer y deshacer. Quieren ir robando, quieren ir pegando, pero saben que las consecuencias son lo doble, ¿no? Por lo menos tienen un líder que sí le gira, güey. Eso es algo bueno, ¿no? Dentro de todo este movimiento un poco, pues, extraño y pues, pero es parte también de la cultura y se ha ido anexando cada vez más a lo que somos como cultura mexicana, ¿no? En fin. Esta tarde fueron detenidos 256 jóvenes en las colonias Roma, Condesa y Cuauhtémoc, luego de que ocasionaran disturbios y agredieran a peatones y automovilistas. El grupo de jóvenes había asistido a un falso concierto de reggaetón convocado en las redes sociales, lo que provocó el enojo de los asistentes, pues al ver que no había tal concierto. Estos muchachos se dividieron en dos grupos para evadir a la policía. Un grupo se dirigió hacia la glorieta de Insurgentes y otro más a la plaza comercial de Reforma 222, donde policías, capitalinos y granaderos detuvieron a 208 hombres y 48 mujeres. Los jóvenes fueron llevados a la agencia número 50 del Ministerio Público Local. El año pasado, un grupo de reggaetoneros que iba a una tocada que se las cancelan, nos genera una serie de destrozos, y no nada más al metro, sino también al exterior. Agredieron vehículos, realizaron pintas en negocios y todo eso, pero a nosotros nos arrancaron señalamiento, nos rayaron algunos vagones. Nosotros no fuimos, jefe. Cuando llegamos ya estaba así. Ay, cabrón, ya mato, cabrón. Ay, qué
chamaco cabrón. Pues así es esto, mi gente. ¿Cuántos de ellos eran fans del Wherever Tomorrow Crew? No, no creo que ninguno. Nuestro arte no iba dirigido por esas personas. No, pues quién sabe, a lo mejor y sí, bastantitos. Puede ser, puede ser. La verdad no me gustaría pensar en eso. En fin, al enterarse de que se había cancelado aquí en el DF el evento, nos generaron bastantes destrozos y bastantes daños a los trenes y a las estaciones. Principalmente en este caso fue Insurgentes, pues como vemos, ¿no? Soy José Alfredo Carrillo García, soy el gerente de seguridad institucional del Metro y actualmente estamos aquí en el centro de monitoreo de la estación Pino Suárez. Ya recientemente, en los últimos años, sí nos han venido generando un problema. Ya no únicamente se están poniendo ellos en riesgo, sino que ya están empezando a poner en riesgo a los demás usuarios, las instalaciones y el material rodante que utiliza el Metro. Ellos lo que no quieren es desmanes en el Metro. Dos, tres cositas que han pasado que son desmanes al Metro, nosotros, es lo que ellos no quieren, ¿no? Porque como dicen, son daños hacia el Metro y tú no los vas a pagar, los va a pagar el Metro. Nos decían, a mí lo que me urge es sacarte ya del Metro. Si vas a Ciudad Azteca y estás en, no sé, en Observatorio, darte las posibilidades para que en menos de 10 minutos ya estés afuera del Metro. Nosotros tenemos que preparar todo un operativo para poder transportarlos y garantizar la seguridad de ellos y la seguridad de los usuarios. Yo creo que sí han sido casos excepcionales, no es de que sea la norma, de que sea lo cotidiano, afortunadamente, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, un sábado normal transportamos alrededor de 3,000 reggaetoneros, gentes de porras, de esto, y no siempre se nos generan los mismos problemas, ¿no? Es que tratamos de llegar a un acuerdo con los del Metro. Ellos nos brindan el Metro, y nosotros, para no tener problemas, hacemos lo que ellos nos dicen. Muchas veces desalojan el último vagón, pero es que ya para muchos usuarios que es molesto, ya nos subimos y nos vamos todos juntos y todos tranquilos para no tener problemas. Hay grupos pequeños que supuestamente el dirigente o el líder, el que trae la banda, no sabe controlar a su gente. Son los que van haciendo su desastre y por eso, como les dije, por unos pagan todos. Mi nombre es Miguel. Me dicen el Miki. Estamos en la casa de los sicarios, Garibaldi. Los sicarios somos la banda más grande, más fuerte que hay entre los combos de reggaetoneros. Hemos llegado a ser hasta 400 personas. A muchos del grupo no les gusta el reggaetón, sino les gusta la amistad con la que tenemos aquí en el grupo, estamos conformados. Somos como una hermandad, somos muy unidos, la verdad, todos. Arre que soy sicario desde la cuna, le aviento huevos y soy ribete hasta la tumba. Dicen que soy cabrón, borracho y mujeriego. Arre que soy sicario, señores, no lo niego. PRU, arre, MA. Hace 3 años surge el grupo de los sicarios y sicarias de Garibaldi. Hace unas playeras de 3er aniversario, celebrando... Ya están más uniformados, ¿no? Ya se ven más organizados esos, güey. Salieron varios cantantes de reggaetón con jerseys, se hizo una moda. Ya de ahí, por ejemplo, ya todos sacaron sus jerseys, supuestamente nada más son para puros porros. Dicen ellos que los imitamos supuestamente por los aniversarios, que las camisetas. Tenemos nuestra fecha de que nos conocimos todos bien. Y nos, ¿sabes qué? Lo celebramos. Y las playeras son para identificarnos entre nosotros. Así como ellos, sus jerseys. Para mí, mi jersey vale mucho. Es que lo voy a defender como mi vida, ¿no? Tanto ellos como el de ellos lo van a defender como la suya. Todos representan la inicial de del nombre de su combo. Por ejemplo, sicarios, tenemos la S. Ya diferentes grupos sacan la primera letra de su combo reggaetonero. ¡Ah, carambolas! ¡Ah, estos son los rivales, güey! Hasta ahorita estoy entendiendo. ¡Gracias!
Estos se ven más organizados, güey. Llevan acá sus tambores, güey. Van acá con música. Estos se ven más, ¿eh? Se ve que traen más. Más flow, traen más flow, traen más flow. Ah, no. También dicen que el que no brinque es cangri. ¿Pero qué es cangri, güey? Eso no lo terminé de entender muy bien. La represión con la policía siempre ha existido. En cualquier grupo, en cualquier minoría, en cualquier instancia en la que esté, siempre va a haber represión de la policía. ¿Por qué? Porque la policía es el sistema y se supone que nadie puede ir contra el sistema. ¿Qué pasa con sicarios? Que te lo digo, nos estigmatizaron y nos encasillaron en que éramos unos drogadictos, violentos y rateros. Y cosa que no es así. Yo no voy contra la policía y nada de eso, pero simple y sencillamente creo que hay maneras. Y si ellos llegan y hablan como una persona civilizada que se supone que son, nosotros entendemos y hacemos las cosas como ellos nos las piden. Pero una cosa es que pidan las cosas, que quieran obligarnos a hacer las cosas. La gente nos tacha como rateros, como lacros. Yo terminé mi escuela en un CONALEP, estudié una carrera de electrónica industrial. Y a mí me ven en la calle y dicen, tú ni la secundaria acabaste, por lo mismo por mí, ¿cómo me viste? Pues somos gente tranquila, que nos gusta las fiestas, nos gusta ir a las party, nos gusta bailar, nos gusta hacer... Nos gusta divertirnos más que nada y pasarla bien. Entendemos de que ellos son parte de una manifestación, cultural, de... Son chavos o son jóvenes que están buscando alguna manera de expresión, de vínculo entre ellos mismos, ¿no? Pero sí nos hemos dado cuenta a veces es de que se transgrede la norma social permitida y caes en actitudes delictivas. Conforme va pasando el tiempo, siempre hay un estigma sobre un grupo de personas o una minoría. ¿Qué pasó? Antes eran los pachucos, antes eran los punks, antes eran los rockeros, ahora eran los emos, ahora ya somos los reggaetoneros. Y o sea, no sé por qué tanta gente ataca tanto este género de música o este estilo de vida que somos los reggaetoneros y mal llamados chacas. O en su casa pueden a Daddy Yankee o pueden a Wisin y Yandel, a Pablito Mix y a todo lo que nosotros escuchamos la mayoría. Y también lo bailan, o sea, es algo muy ilógico y muy hipócrita de su parte. Qué hipócrita me estoy viendo. ¡A huevo! Ay, perdón. No, pues está cabrón. Vamos a armar nuestro combo, flacos. Pero ¿dónde vamos a andar dominando con nuestro flow, chicos? No, pues está cabrón, pero pues sí, o sea, así que... Es algo con lo que uno no se identifica y muchos jóvenes tampoco se identifican. Pero pues es algo que es parte de todo esto, ¿no? Ni pedo. ¿Cómo comparar a Pablito Mix con ese pendejo de Daddy Yankee? Ah, o sea, ¿no es lo mismo? O sea, ¿quién es mejor? ¿Pablito Mix que Daddy Yankee? Hola, verga. Venimos muy arriba, ¿no? Venimos muy arriba, ¿no, chat? Ok, venimos con mucha autoestima, ¿no? ¿No se les hace, cabrones? Pues estuvo bueno, está interesante entender pues esa cultura, esa subcultura.
pues que yo sinceramente pues no me llama la atención cuando la veo y lo que veo no me gusta, pues no queda más que respetarla, ¿no? Muchas veces pues también pasa que, como dicen, no por uno pagan todos, pero pues sí, muchas veces te toca ver cómo sí son como muy agresivos, nada más parece que gratuitamente, y que hacen desmanes un poco también gratuitos. Pero bueno, también es por algo, ¿no? Es como llamar la atención, querer que la gente voltee a verlos y que los, supongo yo, que quieran un respeto por parte de los demás. Supongo yo que es lo que quieren o lo que buscan. Pero pues sí, está... Es bueno ver el otro lado de las cosas, ¿no? Que no siempre uno esté de acuerdo con ellas. Yo digo que era Ucielito Mix. Ucielito Mix, Pablito Mix. ¿Y es como de lo mismo? ¿Se trata de lo mismo o no? No sé. Ya habrá otro stream para entender esas otras cosas. Del movimiento reggaetonero. Estaría chido sumergirse y entender el movimiento reggaetonero también. ¿Por qué chingados no? Entenderlo. Y saber pues, cuál es la búsqueda del movimiento del reggaetonero o qué busca mediante sus expresiones culturales, ¿no? A ver qué tal, pero en fin. En esos tiempos era Pablito Mix, ok. Pues bueno, yo me voy y regreso y pues, a lo mejor hasta nos aventamos también el juego de Cruz Azul contra Toronto en el Discord, ¿no? Entonces ahí para que estén al pendiente. Les mando besos, abrazos y yo los veo más al ratito. Me voy a comer porque no he comido. ¿Vale? Cuídenselo. Ahí nos vemos. Pasen bonita tarde. Al ratito vemos el juego. Bye, bye.